estoy yendo. Lo estoy yendo, sí, iniciamos en el momento. Había tres personas yendo y ahora estamos contentos. <laughs> Buenas noches, bandita. Sean bienvenidos al especial de Halloween de la peste del sureste. Bienvenidos a una noche tenebrosa de Halloween. Bueno, no es tan tenebrosa, pero acompáñenos en nuestras historias, en nuestras tonterías y en todo lo que diremos esta noche. Me amarran como puerco. Ojito que tenemos a un nuevo seguidor. Al igual que tenemos a una nueva seguidora y nuestra compañera, la hermosísima Yakukis. Preséntate, por favor. <laughs> Hola. Ay, me voy a quitar mis lentes para que vean que soy una bella calabaza. <laughs> Ahí está, una bella calabaza, como pueden ver. Hoy decidimos ponernos nuestro maquillaje especial para el podcast de hoy. Ya voy a dejar de hablar así porque la neta... Ya, ya, sí va a cansarme hablar así en un tono muy neutral. Este, ya <laughs> abrí. Se escuchaba padre. <laughs> Está, ching... Está chido, la verdad, pero pero sí cansa también. Como pueden ver, también tenemos un fondo como debe de ser. Gatito, tenemos las velas. Yo al menos dije, bueno, voy a tirar la casa por la ventana para este especial mm -hmm. porque nunca habíamos hecho un especial de Halloween en directo. Cabe destacar, nunca habíamos hecho un especial de Halloween en directo. Había sacado un especial, entre comillas, en Among Us el año pasado en un video de YouTube. Pero, pues, como todavía estaba iniciando en los directos, dije, bueno, no 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 voy a lanzarme a hacer algo así. Pero bueno, ya hablé mucho hoy. Yauri, ¿cómo estás tú hoy? Estoy muy bien. Tengo muchas ganas de contar historias y escuchar tus historias también. ¿Quieres contar historias? Bueno, yo podría iniciar, fíjate, yo podría iniciar con un par de historias interesantes día de hoy. Más bien es una anécdota de algo que me pasó ayer. Bueno, para los que no lo notaron sacamos una intro muy especial de Halloween que al parecer asustó a Yauri. No vi, no pude ver su sobresalto, pero porque estaba al pendiente. Pero... <laughs> Se lo dije a la vez. Pero sí, efectivamente, esta intro que hicimos les voy a contar una historia sobre esa intro. Ayer era tarde, había terminado, había cortado stream ayer y me puse a editar todo esto que ven a continuación. Todo se ya en el fondo del de, de OBS, la lápida con mi nombre, la lápida con el nombre de Yauri eh, y la intro porque dije, bueno, vamos a ambientarlo, vamos a hacer algo bien. Entonces, lo que sucedió es que puse una foto. De, no sé si ven que al final sale un screamer. Puse pantalla verde con ese screamer. Pero como se veía mal, dije, le voy a poner de fondo además una imagen. Una foto de esas super macabras, así de, de esas fotos viejas que parecen las fotos malditas, vaya. Uh -huh. Y el programa no me dejaba usarlo. No me dejaba usar esa foto. La rendericé. Intenté ponerla tres, cuatro veces. Y de verdad no me dejaba, no me dejaba absolutamente nada. Esa foto en específico. Ya que lo logré poner la foto, al final tampoco me dejó renderizar el video. O sea, todo el renderizado 3, 4 veces. Y cuando cambié la foto, cuando cambié la foto, a la primera salió el programa. Como que esa foto no quería salir en el video, no sé. La foto maldita. La foto eh. maldita. No sé, me pasó pasado. Sabía que eh, me iba a asustar y dijo, no, no sé, no. no sé. No, no sé, de hecho, está raro, por eso te lo comento. Dice, yo también tengo ese gato negro de atrás. ah ¿Ese gato? Pues ese es mi mascota, no pueden... O sea, bueno. Bueno. Es tu mascota. Bueno, no es mi mascota, ya que yo soy... un hombre lobo. Será mi cena al rato. Será mi cena al rato. Dice, pero tú amas los gatos. O oh, vi tengo muchas cosas de gatos. Obviamente. Yo creo que los amantes de gatos... Pues deben tener cuidado en estas fechas. Ya lo hablamos a platicar también. Sería bueno mencionarlo, ¿no? Que hay mucho... mucho gato que lo fastidian por, por... Por creencias populares. Sí, de hecho este año sí vi muchas publicaciones igual en Facebook. De que cuidan a sus gatos negros. Que porque... Pues... Sí se utilizan mucho para rituales o ¿no? algo así <laughs> en esta época, entonces que no los dejen salir de casa, que los tengan bien cuidados y todo. Y de hecho es la primera vez que lo veo. ¿Tú ya lo habías visto antes? Eh, lo de los gatos negros sí todos estos años uh -huh. los he escuchado o se ha escuchado eso precisamente, pero pues la verdad no he visto en sí que haya una alta cantidad de maltrato hacia estos gatitos. O sea, por ejemplo. Por lo menos en, lo, en los años que llevo yendo a la clínica, no me ha tocado uh -huh. ver en Halloween gatos negros así macheteados o algo, nada para nada. Ah, sí, a mí tampoco. No me ha tocado. No. Pero, de, pero supongo, supongo que eso dependerá del lugar. Me imagino que eso dependerá del lugar donde estemos. Aquí, por ejemplo, no pasa mucho, pero pues en otros lados sí pasará. Pero bueno. Pues sí, supongo. Uh -huh. Pero bueno, Yauri, ¿y cómo la estás pasando en tu Halloween o cómo la pasas normalmente en Halloween? Cuéntame un poquito, Yauri, ya que estamos acá. Pues realmente, cuando se podía, pues claro, iba, me iba a fiestas igual de Halloween y me disfrazaba y todo. Pero pues este año nada Pandemia. más trabajé. <laughs> sí, nada más trabajé. De y pues ahorita y que estamos en el stream. Y ahorita, pues acabas de salir, me dijiste, prácticamente. Um, o sea, ¿es no. como mi salida? <laughs> no, o sea, acaba, no, me refiero, me refiero que se acaba de salir del trabajo, pero bueno, ya, ya. Ah, sí. Bueno, <laughs> al trabajo. Sí. Dice, está chida la calidad de tu cámara, Elías. ¿Cuál usas? Yo tengo, de hecho, tengo la cajita acá, el rato se las muestro. Es una WG400 de Game Factor, para los que preguntan. De todos modos, más adelante platicaremos, bueno, no más adelante, sino. Voy a tratar de sacar un video antes de, de que se acabe el año donde explique cada uno de los componentes de mi PC, este, el micrófono que tengo, todo todo el setup. Voy a tratar de hacerlo. Bueno. Pero bueno, eh, entonces me comentabas que tú antes salías a fiestas, ¿no? Sí, sobre todo de la facultad, que hacían la fiesta de Halloween. Yo nunca he ido es a una. Fácil. ¿Se ponen buenas? La neta. Eh, pues depende. Depende de qué tipo de persona es. Como soy yo, no, porque no, no suelo tomar y solamente bailo y como cosas. O sea, pero para... he visto personas que, que pues sí toman y están ahí bailando y gritando y se meten a la, a la piscina. ¡Me y amarran y como Ojito, <laughs> sabes, tenemos, cosas así que tenemos otro seguidor nuevo del canal. Ya tenemos tres seguidores el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por la página. ¿Quién será Yayo? ¿Quién es Yayo? Yayo Black? Black. Black, yo lo conozco. Dice: Hola bebé, ¿Sí? ya llegué. Ah, ok. Dice, me como y ojo, otro seguidor además. Otro seguidor. No puse las alertas porque dije, hay que poner esto más acorde. Pero bueno. <laughs> Dicen que están malas. Dice que Nel, están malas. Yo nunca he ido, fíjate. No, no he ido, no me he animado a <laughs> ir a alguna de ellas. Por X o Y razón. Entonces, no sé qué tan buenas o malas se pongan. Por eso te lo pregunto. Pues no sé, más que nada, para estar con tus amigos. Está chido. Pero igual. Depende si van, si no van. Ajá, y es que depende de cómo eres tú en las fiestas también. Porque hubo, creo que en la última fiesta solamente bailé como 10 minutos y toda la demás, todo el demás rato me senté con mi novio a platicar en una mesa y fue todo lo que hicimos, platicar como por 3 horas y luego fue como, ¿y si ya nos vamos? No estamos haciendo nada <laughs> y nos fuimos. Entonces, pues depende obvio. de qué tipo de persona eres y si bailas y si tomas y si pues te metes que... a la piscina. <laughs> pues yo, yo creo que realmente nunca he hecho, y mira eso, de verdad. Nunca he tenido en sí una ¿Cómo decirlo? Unión con el Halloween, me explico? O sea, no 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 unión, ¿cómo se le llama? Una preferencia por el Halloween. Entonces, uh -huh. por lo mismo, casi no voy a fiestas, casi no este no 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 me junto con mis amigos en Halloween, a pesar nunca me invitan a sus fiestas los <laughs> Desgraciadamente. Charlie. Pero bueno. Dice, depende por dos. Nel, están malas, dice. O sea, por allí, y luego por estaba el, bailando. Por mil, ya, eso me pasó igual. Y, y luego estaba bailando y todo el humo de las personas que fuman. Ah, terrible. Sí. sí, también. Eso es otra cosa, que pues, como nosotros. Bueno, al menos yo no soy de fumar. Y luego hay otras personas que están fumando al lado de ti y es como que no me gusta. Mandan unas caritas de diablo. O sea, que se porta mal nuestra compañera, al parecer, en Halloween. ¿Será? ¿Quién sabe? Yo no, yo soy un angelito, Lo único que me gusta es disfrazarme o maquillarme más bien. Maquillar, o sea, tú tiraste de la casa por la ventana. Yo hice mi esfuerzo. Cabe destacar que yo hice un intento de hombre lobo. Me ayudó pues mi mamá, me ayudaron mis familiares, pero no pudimos fracasar. No sé si fracasamos quedó no. No, verdad que sí les quedó bien, le quedó bien que cierran en los comentarios. Yo digo que sí, desde que lo ves, ves que es un hombre. Bueno, también he de decir que este es nuestro. Segundo intento que lo hacemos al, al parecer. No tuvimos tiempo, el chance de practicarlo por X o Y razón durante la semana. Pero pues este fue nuestro segundo intento. De hecho por eso nos atrasamos un poquito. Se ven bien, uh -huh. los, se ven bien los dos, dice. Soy Gerald, by the way. Sí, ya me, ya me, lo, <laughs> imagino, ya me lo imagino. Sí, sí. Sí. Muchas gracias, Gerald, por pasarte al, al directito de uh -huh. hoy. Porque uh -huh. pues, como comentamos, nada más. Queremos saber, pues... ¿Cuáles son nuestras experiencias con el Halloween? Con todas las festividades de... De... de que están... Concur concurriendo en estos... Si ¿Sí te quedó bien, si ¿Sí pareces jajaja, ja, ja, me dio miedo cuando empezó el podcast. Se asustaron <laughs> por la <laughs> intro, ¿verdad? Se asustaron por la intro, ¿verdad? Sí me lo imaginaba. Sí me lo imaginaba yo. Yo para eso lo hice, precisamente, para asustarles. Bueno, no tanto. La neta, dije, bueno... Voy a tratar de hacerlo más acorde y pues, por ello. Uh -huh. estuvo chido, estuvo chido. Yauri, bebé una diosa como siempre. Ay, espera, espera. De corazoncito para reinar. <laughs> Ahí está. Se <laughs> sí salió el corazoncito. Por cierto, hoy, hoy no he fallado. A, pe a pesar de que ese es el segundo podcast en el que aparece Yauri, es el primer podcast que veo que no está fallando la cámara. Sí. sorprendentemente es no es que está... no sé qué sucedió ese día creo, que porque, creo que porque estaba usando el, el navegador en vez de descargar la aplicación de Discord entonces mm. ya lo tenía pero bueno puede ser da eh, cosa porque creo que me quieren asustar <laughs> ay no <laughs> si te asustas tú me voy a asustar yo también no no te preocupes no te preocupes te prometo <laughs> bueno me gustaría más al rato sí Yauri, ¿me da permiso mostrarles lo que pasó la semana pasada? Ah, ¿Cómo sabes que no lo vieron? Eh? Bandita, la semana pasada, les pongo en contexto, tuvimos nuestro drink como siempre, pero en domingo. Y uh -huh. la señorita Yauri Eso y yo nos, pus nos pusimos a ver videos de terror. Y Yauri gritó dos veces, una se quedó abrazando su almohada y se, de verdad se... Sí, lloré. De, de, lloró, de hecho, entonces por eso le quité la cámara porque de verdad que lloré. no aguantó. De hecho, está en la página de Twitch, precisamente, si quieren pasarse a ver los videos anteriores, tenemos el podcast de la semana pasada y el, el sabatrín que hicimos el domingo con la señorita Yauri. Estuvo muy padre. Muy padre. Hicimos, aparte hicimos un montón de juegos y cosas y eso me gustó. Sí, pues, pero no me gustó la parte de asustarme. A ver. Ahí está. Vayan a verlo, vayan a verlo. De todos modos lo voy no, a compartir. No, de, to de, de todos modos lo voy a compartir en la página de Facebook los, los videitos de Yauri. Y si Yauri o alguien me asusta acá, que es probable porque. No, pues, este. Pues bueno. Eh, hablando de eso, Yauri. Mande. Eh, tú te por lo visto la semana pasada tenías miedo, ¿no? Te dio miedo eso. Tú eres muy mm -hmm. asustadiza. Sí, de hecho nunca veo películas de terror solita. No puedo. Siempre, ¿No? siempre estoy con alguien para que pueda abrazarlo, o ocultarme en su espalda o algo así, porque no soy buena para eso. Y pero, por ejemplo, me gustan los videos de fantasmas. Sí me gusta verlos, pero igual estoy así como con una almohada, así como que cubriéndome, como que veo y no veo, porque me da miedo. A mí... No, sí eso veía. Cuidado, ya ahorita es una sombra detrás, lo estoy viendo. No, ya. no te Sí, me da miedo mi cuarto a veces. No, este. Puede estar la güera por aquí. La güera, ¿quién? ¿Quién? Sí, es que una vez estábamos tomando fotos en mi cuarto y vimos como una cabeza. Y un cabello güero en el parte Uy, 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 ahí se vienen Y las... entonces empezamos a decir que hay una güera viviendo en mi cuarto, pero desde <laughs> eso sí me da miedo. Es que de verdad tengo muchas historias donde mi hermano me trauma. Es como <laughs> es la vieja. Es, es como la vieja. Por eso me da miedo. Ahí van a empezar a decir que, que tienes un panteón debajo de tu casa. O sea, como, como, como en la primera. ¿Alguna, ¿Alguna vez se han puesto así? Y se muestra la foto, dice Reina. De hecho, esa no me la sabía a lo mejor y estaría interesante que, que, me, que nos pases la foto y la ponemos. Pues a ver si la encuentro, porque, o sea, fue hace un buen. Solamente la vimos y ya no sé dónde está la foto, pero la voy a buscar. A ver si la encuentro. Pero bueno, entonces, regresando al tema, tú entonces sí te asustas muy fácil, ¿no? ¿A qué le tienes miedo principalmente? O sea, ¿qué es lo que más te da miedo a ti? ¿Estás planeando algo para matarme o qué? No, no, no. Yo... No, no, no. Espérate. <laughs> no. A ver, yo... es ¿qué me da miedo? Padres, yo sí puedo. <laughs> yo sí sería. Yo creo que podría ser buen actor para, para Hollywood. Podría ser el ese. Es más, voy voltearme así como. Mal, malvado. Exacto, dice Reina, en tus muñecas que se mueven también. Por eso tengo muchas historias de terror. <laughs> <El día> que. <laughs> Tus muñecas se mueven también. ¡Ojo! Esa, sí. Esas experiencias. Esas experiencias paranormales estarían buena, la verdad. Las Pero, Barbies tienen vida, se los digo. Las Barbies <laughs> tienen vida. Bueno, bueno, todo mundo desde que vio tu historia piensa que sus juguetes se mueven. Yo Anoche. digo que sí se mueven. Es que sí se mueven. Bueno, luego me cuentan. Sí. Luego, luego contamos <laughs> la historia. No vamos a adelantarnos. Regresando, ¿tú <laughs> a qué le tienes miedo en particular? Y no te voy a asustar, te prometo, te lo prometo. Ahorita no. Ahorita no. Primero a las cucarachas. Y si vuelan, a las cucarachas dos veces. <laughs> las cucarachas te dan miedo. A mí me dan asco, no me dan miedo. Me dan las dos cosas. Ándale. Y... <laughs> Aquí le tengo miedo. Le tengo miedo. Sí me dan miedo como los demonios. No sé, cuando escucho historias de la Ouija o algo así, como que me da miedo. Siento que es algo que no podría ser. Sí me da miedo que sí existen. Y le digo... Yo, original... cuerpo y tomen posesión, o algo así. Yo originalmente tenía pensado, que, y te lo dije la otra vez, también se lo dije a, a Fassi, que uh -huh. originalmente íbamos a irnos a... Lo paranormal. Uh -huh. Bueno, eran otras cosas, eran otras cosas que luego, eso sí va a estar, pero no este año va a... van a salir todos los planes que tengo, a lo mejor luego lo sacamos. Pero, uh -huh. pues, en el Museo Paranormal, por lo que veía, por lo que vi, hay una sección uh -huh. donde tienen una ouija. Entonces yo dije, mmm, interesante uh -huh. probarlo. Por la experiencia. Sí. Por <laughs> la experiencia nada más. ¿Tú no Dice Reina: no que a ella le dan miedo a las arañas. Las arañas. <laughs> ah, las arañas son bonitas. Sí, a mí también me parecen bonitas. No sé por qué le. De hecho, hoy fui a trabajar y me pinté una araña en la cara. Sí lo vi. Sí lo vi que te pusiste una, una araña en la, en la cara. No sé por qué. Y, no y, más. No sé, yo, yo fíjate, sí me ha dado esa curiosidad de disfrazarme y hacer todas esas cosas Pero uh -huh. nuevamente, como no tengo tanta afición por, por, por el Halloween No sé, es como que una fecha más para mí yo era, Además uh -huh. de que yo eh, soy más de celebrar Día de Muertos Como puedes ver, uh -huh. o sea, bueno Por cierto, no me mandaste la foto donde sale mi... Ay, se sí me olvidó. No te preocupes, no te preocupes, no te sí, preocupes. No te preocupes voy a hasta el jueves tendrá que ser. Sí, es que está hasta el jueves. Sí, es que está sí. el jueves, porque bueno, según tengo entendido. Ah, bueno, el miércoles, el miércoles... ah, pero va a ser de Navidad. Ay, creo que ya fue. Ya fue, no, ya, ya fue. Pero este, no importa, no te preocupes. Pero a mí no me parecen tan aterradoras las arañas, fíjate, me parecen bonitas incluso. ¿Cuál es? O sea, entonces tú le tienes miedo a los demonios, a las cucarachas? Sí. ¿Y a algo más le tienes miedo? Pues... A veces me dan miedo las muñecas. Bueno, los juguetes que se mueven. Uy. Voy, a decirle, Pero... voy a decirle al Cuasi que, 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 que ahorita que está en la Ciudad de México, que vaya a la isla de las muñecas y, y te pase fotos. Te voy a decir <laughs> que vaya. Para que te den miedo. Que he tenido muchos. He tenido muchos. Muchos, trau muchos, trau muchos traumas. Sí, trau <ríe> <visto>. <ríe> muchos traumas, por lo visto. Muchos traumas. Exacto. ¿Me vas a decir sí. que, que te da miedo las alturas? ¿Que te da miedo este.? Eh, no sé. Uh, no sé. Creo que no. ¿Crees? No me dan miedo las alturas. Creo que no. ¿Crees? Porque. Pues, por ejemplo, puedo ir en avión y me gustaría ir en esos globos. Mucho... ¿Cómo se llaman globos aerostáticos? Aerostáticos. Ajá. Uh -huh. A mí igual me gustaría, fíjate. De hecho, yo ya he viajado en avión. Tú igual ya viajaste, me imagi me dijiste. Ajá, sí. No, no, creo no, que haya, no. no creo que hayas ido en barco. No, bueno, también he ido en barco, pero bueno. depende de dónde. Ah, va. bueno, yo igual, yo igual <laughs> también he ido en barco, pero pues uh -huh. este, Pero pues... Bueno, no sé si cuenta como barco, es un perry. Me amarran okay. como puerco. Tenemos un nuevo no? seguidor, Yauri. Uhuh, gracias. Muchísimas gracias por seguir la página. No puedo saludarles ahorita porque no sé quiénes son, pero ah, les prometo, uh -huh. pero les prometo que voy a checar después y les mando saludos en Facebook. Me comprometo a checarlo después del stream para que pues les mande saludos a todos y cada uno de que sigan la página. Pero dije las alertas las tengo que dejar fuera para que no pues no, no tapen este ambiente que pues ya ya pues, no no encajan vaya no encajan. Uh -huh. Pero bueno. Entonces, nada más eso te da miedo. Yo, por ejemplo, te lo uh -huh. conté el otro día, no, no encuentro en sí un miedo que diga, te tengo miedo a las cucarachas, te tengo miedo a las arañas, te tengo miedo a esto, te tengo miedo al otro. Puedo sentir, por ejemplo, una especie de, de aversión a algo. Uh -huh. O sea, como que no me agrada estar cerca de, de, de algo. Pero no tengo... Pero no tengo Ike. <laughs> bueno, pero... tenemos un voto negativo. Dice cool se disfrazó de Po, el de Kung Fu Panda. Me queda bien. Me quedaría bien, queda bien. Me quedaría súper bien. Bueno, ya no. Eso. No se había ocurrido, la neta. <laughs> yo diciendo que si sí se entiende. Ay, sí, no importa, no importa. Digo, digo. Ya si supiera Supiera de, 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 de maquillaje, la verdad. Pues qué, qué fregados, no. Hago lo que sea, pero no. No hago milagros tampoco No hago milagros tampoco Y como no puedo salir de mi casa Pues no puedo conseguir Un material O sea, no pude conseguir este maquillaje decente Pero bueno Tú en cambio Pues veo que tienes tu caso. Que Yo siento que te quedó bien Gracias, gracias gracias. Pero bueno, ajá, la intención La intención es la que cuenta Está bueno. Está, bueno, está bueno No me vuelvo a disfrazar, hasta aquí quedó el voto. Bueno, entonces te estaba diciendo que uh -huh. yo puedo sentir aversión a algunas cosas, pero pues no me dan miedo. O sea, yo creo que tarde o temprano te tienes que enfrentar a esos miedos. Por ejemplo, no creo que tú en tu vida no hayas tenido que enfrentarte a una cucaracha. Ay, sí, es horrible. Porque me ha pasado que las mato, pero luego lloro. Es que me, es, muy, es muy extraño, porque las veo y me dan, me dan miedo, ¿no? Como que me alejo de ellas. Porque también me dan ascos, como que, y no quiero estar cerca de ellas. Pero luego si vuela, y por ejemplo si está en mi cuarto, o, o yo qué sé. O está cerca de mi perrita. Es como que tengo que matarla. Pero luego la mato y me siento mal de matarla. Y entonces como que, ¿por qué la maté? Porque yo no mato ni, casi ningún insecto o animal. Siempre me gusta sacarlos o liberarlos. Como que si están en mi casa, los agarro y los saco. Y ya. Bueno, podemos ver. Pero los que... carachas no. Y entonces empiezo a llorar. Dice, ¿qué tiene en su cabeza la calabaza? Pues dice es sí. Ariel Oshka. ¿Cómo, ¿Cómo se ah, llama? Ariel Oshka. Lo, lo que tiene la calabaza. El pichito de la calabaza. El pichito de la calabaza. <laughs> no, no se llama pichito, eso es la... ¿Cómo la... se llama? <laughs> Ay, bueno. Calabaza. Ya se me va a caer. A ver, tengo acá una calabaza. <risa> <risa> se va a caer mi calcetín. <laughs> es un calcetín, es te calcetín. <laughs> Ahí está, es esta un cosa. Calcetín. No, no, no. Ahí está ya dijo Ariel, pensé que era un calcetín. Es un calcetín. Sí, es un calcetín ¿no? Pero... Eso o sea, no tenía que, que saberlo. También, que creen? Son, son, son... No son trajes profesionales. ¿tiegan? Pues no. No, no y es tan... DIY, tampoco. hecho en casa. Eh. Es hecho en casa, ideasen5minutos.com Así es. Ideasen, bueno. acabo de llegar del trabajo y estoy muriendo. Punto com. Bueno, bueno, bueno. Entiendes, se entiende. Se entiende. Se entiende que, que pues, hay, eh, hicimos nuestro intento, hicimos nuestro intento. Pero bueno, al menos yo... entiendes que es una calabaza. Exacto. Dice muy, dice muy bueno. Gracias, gracias. Bueno, entonces tú has tenido que enfrentarte, cucaracho. cómo te sientes respecto a eso? Yo, por ejemplo, te digo, como alguna vez me tengo que enfrentar. A... Mira, por ejemplo a mí me da aversión. Por ejemplo, los ratones. Te lo conté la otra vez. Ah, sí. No me dan sí. miedo, así terror de que no pueda estar frente a uno. No, 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 no. Puedo estar junto a ellos. Puedo ver que cruce ahí, pero pues. Obviamente intento mantener mi distancia de ellos. Es como que. Te respeto, y, pero vete para allá. Uh -huh. Entonces, este, en algún punto. Pues tienes que enfrentarlos, por ejemplo, hace Pero poco... sí has tenido que matarlos, ¿no? Sí, hace poco me tocó, de hecho, en mi casa, que se metió, no uno, dos ratones se metieron. Uh -huh. Entonces, este pues yo tuve que sacarlos porque, pues, este, en ese entonces, en ese momento, solo estaba yo y uh -huh. mi mamá, que me lo reportó, que me dijo que, pues, saque. Ah, y a tu mamá le dan miedo. A mi mamá le dan terror los ratones, ¿verdad? Uh -huh. No sabes cómo se ponen los gritos aquí en mi casa cuando sale un ratón. Pero hace sí, gritos. Uh -huh como yo con el cucaracho, <laughs> como en mi casa con el cucaracho. <laughs> me, gustaría, me gustaría hacer eso una, un día contigo, o sea. Ay, si no manches una vez en el trabajo, estaba hablando con un propietario y estaba por teléfono. Y Así. estaba caminando hacia un... Bueno, en mi trabajo hay dos hospitales, para uno para infectos contagiosos y otro para los que no son contagiosos. Entonces yo estaba caminando del no contagioso a la puerta del contagioso. Mientras hablaba por teléfono, porque no sé, soy de esas personas que caminan mientras habla por teléfono. Y en que estaba caminando, una cucaracha salió caminando de algún lado, pero salió por allá. Y yo así de, solo la vi y empecé a retroceder, olvidé lo que le estaba diciendo al propietario. Se te puso la mente en blanco, ¿no? <laughs> sí, solo estaba así como que alejándome de ella. Es que y te bloqueó. Es que te bloqueas. Llegó una amiga, sí, porque tenía mucho miedo. Y luego llegó una amiga y le dije, mátala. Y mientras hablaba con el propietario, así como, mátala. <laughs> no sé qué pensó el propietario. Pero sí, este ella. Ella igual se asustó si y tampoco se... quiso matarla. Y fue todo un relajo. Y yo así como, sí, sí, señor, su perrito está bien. Si alguien, ser, si <ríe> <ríe> alguien, mátala, si, la... si <laughs> alguien en el en vivo o, o más adelante sí. está viendo este podcast, se viraliza y, y, y reconoce la voz de. Compañera, perdónenla, tenía miedo de una cucaracha. Así es. Pero yo creo que eso nos pasa a todos cuando nos da miedo a algo o nos da, bueno, a mí yo fíjate, no me mm -hmm. he bloqueado tanto por algo. Te digo, no, no encuentro algo que me dé miedo, que me, se me ponga la mente en blanco y no pueda avanzar ni nada. No sé si porque mm -hmm. nunca he estado en esas situaciones de peligro o porque siempre las he tenido constantemente en mi vida, porque déjame decirte que en mi otra casa, uh -huh. esta no es mi primera casa. Yo te tuve otra okay. casa antes que esta. Y ahí era uh -huh. de verdad. Una vez a la semana teníamos ratones. Prácticamente. Uh -huh. Una vez a la semana. Bueno, más de una vez a la semana. Como era prácticamente a diario. Se me metía una cucaracha uh -huh. a, a mi cuarto. Uh -huh. Y lo mismo. Entonces, yo creo que por eso yo he estado en contacto. En constante contacto con todo eso. Que pues. A muchos les provoca miedo igual las arañas sí. igual las arañas sabes por qué no me dan miedo porque antes ya ves que te lo uh -huh. conté mi papá es catequista y pues uh -huh. tiene pues que ir a limpiar los salones y todo eso entonces en la iglesia donde daba catecismo yo le ayudaba a limpiar pero pues estamos conscientes de que es un edificio viejo es un antiguo entonces uh -huh. ahí es un de arañas de patas de, 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 de todo tipo de insectos. Entonces, mm. por eso yo estaba acostumbrado a verlos. Incluso las serpientes me gustaban desde pequeño. Entonces, yo conozco gente que le dan miedo a las serpientes. Sí. Y no a tu mamá. Te, claro, ¿A tu mamá le dan miedo a las serpientes? Sí. Y yo, yo soy la que las agarra y las saco. ¿Y qué siente? Ella no podría ir a ver a tu, ir a ver a tu, tu trabajo, ¿no? No, no para nada. Se molesta conmigo cada vez que agarro una, pero... No, si es la vida. Dice Ariel, en sus clínicas asustan. Es que... No sé. Dicen uh -huh. que donde trabajamos, tú y yo, uh -huh. ahí asustan. Dicen. Tendría que preguntársele, por ejemplo, a los de Nocturno uh -huh. si asustan o no. A mí me dijeron que... Me han dicho que sí. Me pasó algo raro una vez, pero pues, este... pero, pues no considero que sea asusto porque lo puedo buscar diez mil formas lógicas de de, de pensar. Porque yo, ¿qué yo pasa? Prefiero, sí, porque por ejemplo, te voy a contar una que nos pasó eh, hace poquito. bueno no fue hace poquito, fue hace como dos años. Uh -huh. Cuando yo estaba entrando apenas, ya ves que yo a mí me toca siempre el turno de la tarde, entonces uh -huh. yo me voy muy en la noche a veces. Me acuerdo que me quedé y antes salía más tarde me todavía. Como puerco. Ojito, tenemos otro seguidor. Uh -huh. Antes teníamos. Más, o sea, yo me quedaba más tarde, me iba a las 11 de la noche y si me atrasaba, me quedaba casi hasta las 12. Uh -huh. Entonces, hubo una vez que estuve con un compañero de nocturno y este. Y resulta que ya había estancias hasta el fondo. Ya ves que está el área donde, del hotel canino o estancias o como le digan, está hasta uh -huh. el fondo de la clínica y está uh -huh. todo oscuro ahí. Pero ahí también se ponen los botes de basura, donde tienes que sacar, pues, toda la porquería que sale de, de, del día. Entonces, a mí me tocaba ir hasta ahí atrás, tirar la basura y regresar. Casi, casi como el episodio ese de Bob Esponja, ¿te acuerdas? ¿Donde, donde sí, sale. donde sale de la, Sí, sí, del sí del sale. ¡Ah! Todo asustado. Corre hasta tirar sí, sí, la sí. basura. Pero, pues, yo ya me acostumbré, entonces, yo una vez me fui allá y regresé. Obviamente, pues, Ajá. en ese trayecto, pues yo podía ver si había alguien o no en este las áreas Ajá. y cuando yo fui, no había nadie cuando regresé, me topé a mi, a, mi, a mi compañero de nocturno y me preguntó, tenemos estancias, tenemos esto me puso a preguntarme cosas para ya que me vaya a mi, ca a mi casa Ajá. y este y resulta que en ese momento, sonó como si abrieran y cerraran un cajón porque antes, no sé si te acuerdas que antes la cocina de la clínica no está donde uh -huh. está ahora, está eh, donde ahorita es el ah, laboratorio. Está... Donde, antes, Ajá, donde sí. ahorita es el lo laboratorio. De los radiografías. Sí. Entonces, resulta que sonó como si hubieran abierto y cerrado el, el mueble de los trastes. Uh -huh. Entonces sonaron así platos, cubiertos, vasos, toda esa clase de cosas. Uh -huh. Y como si lo apoderaran. Yo, y pues estábamos al ladito, entonces se echamos y no había nadie. No había nadie qué en miedo. esa área. Uh -huh. <laughs> y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Ya? Pero no se cayó nada. No, no se cayó nada, pero pero pues, Ay, o sea, nada. como para que se abra y se cierre. Uh -huh. Porque, a ver, cuando abres y cierras un cajón, se escucha. Se escucha, obviamente. Sí. Uh -huh. Buena. Así me pasó así me, pasó a, así me pasó a mí, pero aquí en mi casa. ¿A, ti en, a en tu casa? <laughs> sí. Madres, voy... A Llamen a un exorcista, por favor, a, a, o, 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 o manden a un padre a bendecir su casa de Yauri, por favor. Ya, ya, van, varia, ya van varias, ya van varias cosas que dices que pasan en tu casa. A ver, pues tú... sí, pasa, pues aquí vivo siempre, o sea, yo no soy una persona de salir mucho, así que todo lo que me pase va a ser aquí en mi casa. De por sí no sales mucho o, o por la sí. pandemia. No, de por sí no solía salir. Dice Ariel, yo estoy en la emergencia y han pasado varias cositas. No, no a mí, pero, pero a otros, otros médicos, médicos sí. sí pues veamos no, man, pues pues cuéntanos 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 que toda la bandita que toda la bandita del en vivo nos vaya dejando sus sus historias sus historias sus comentarios pueden contar que al primo de un amigo se le apareció el chupacabras <laughs> la llorona el echtabay. pueden contarlo <laughs> aquí se escucha se van a contar todas las historias todas las experiencias que pues han pasado en estas sobre todo en estas fechas veo que pasa mucho es donde más se reportan casos. Sí. O no sé. De hecho, eh, yo tengo... Bueno, tengo una tía que trabaja en una escuela... ...que es como de primaria. Como que niños... ¡Ay, va a salir no, la... son, son muy bebecitos. ¡Ay, más, va a salir que... la de la... la de, ¿Vale? ¡Ay, va a salir la del panteón bajo la escuela! <laughs> la verdad, sí, creo que sí. Porque ella dice que... O sea, de verdad, en esta temporada... En, ...de Día de Muertos y así... ...siempre, siempre, siempre aparece un niño... Estén en su escuela, en un salón en específico. Y se ella dice que, o sea, sí han llegado a ver que se mueven cosas, como que se abre la puerta y se ven cómo se mueve la perilla, o se abre la ventana, o los bebés empiezan a llorar. Estén también ha pasado que los juguetes se mueven de lugar, y, y pues ella de verdad ha visto que sucede. Y, es, y ella siempre, ya de verdad, ya se acostumbró. Al principio le daba mucho miedo, pero ahorita es como que ay, tantos años que ya está ahí, ya sabe que en esta época va a pasar, y es como que. Bueno, sí, de hecho me imagino sí. que cuando pasan esas cosas, el primer año sí te sacas de onda, pero sí. conforme ves que va pasando así a cada rato, pues ya se te hace una costumbre. Me, eso es lo que, porque he visto muchísimos videos de que entrevistan a, no sé, sepultureros, a los que trabajan en funerarias, todo eso. Y que dicen uh -huh. que si no les da miedo su trabajo, dicen que pues ya se terminan acostumbrando. Se acostumbran. Se acostumbran. Sí. Entonces ven algo raro. Al principio sí les da miedo, pero después, pues dicen uh -huh. que ya. Y la verdad es que pues así pasa. Sí. Yo por ejemplo. Igual. Ajá. ajá cuenta. cuenta ay, cuenta, ay cuenta. perdón. Cuenta, cuenta, cuenta <laughs> Ah, bueno, igual tenía este bueno, tengo otra tía que trabajaba, bueno, ella ya falleció, pero trabajaba en una, en un súper, no me acuerdo en cuál

pues dicen como, eh, no sé, tal persona, te veo en el pasillo, tanto y así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues eh, sí llegar, llegó a escuchar en algún momento que se empezaran a reír en el micrófono ese. A la pero igual, igual era como una niña. Y ella le decía, o sea, porque ella veía que se abra una puerta y ella veía así de. Y no tienen cámaras de seguridad en ese súper. Sí, pero pues nunca han mostrado. O sea, no, no, bueno, al menos yo no he visto ningún video. Okay. Eso en, en internet, pero ella decía que sí pasaba y estaba bien acostumbrada también, que llevaba mucho tiempo. Pues sí. <laughs> y yo, así como, qué miedo. Pues sí, pasa. Vale, me están llegando, lo, empezando a caer las historias paranormales. Dice okay. eh, Ariel, Oste, Ariel Oshka: En las guardias, por lo general, buscamos dónde dormir un rato. La clínica mm. tiene cámaras, así que no podemos dormir. <laughs> yes. Los únicos lugares donde se puede son en los consultorios y en el quirófano. Así que un médico dormía en uno de los consultorios y en los consultorios mm. siempre hay una tarja con su llave. Entonces comentan que durante la noche le abrieron la llave. O sea, la llave de, del agua, mi amigo. ¿Del agua? Sí, Ajá. Me imagino. Llave del agua. Sí, no, o sea, no creo que tenga este... Qué miedo estar durmiendo de repente... ¿Quién sabe? A lo mejor tiene una fuga ahí y, y, y por eso se abrió. Está no, raro. No, ¿sabes? ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy de, de que te predispones a esas cosas. Que te predispones. O sea, si vienes ya predispuesto a que ah, me van a asustar, me van a asustar, me van a asustar, pues ya te, te van a asustar. Entonces, yo siempre trato de buscarle la lógica a las cosas. Claro, no, siempre te, no siempre te uh -huh. vas a topar con la lógica. Pero, uh -huh. por ejemplo, este. Pues cuando yo escuchaba, yo me acuerdo, me lo cuentan uh -huh. mis papás, que cuando yo era niño, yo era de este de, de, de tenerle miedo a una zona en particular de mi casa, de mi otra casa, uh -huh. que era la especie como de cuarto de juegos, algo así, porque ahí estaban todos los juguetes, todas las, las cosas que, que tenía de niño. Uh -huh. Entonces, en ese cuarto decía me gustaba estar. Uh -huh. Y también me dicen que escuchaba voces y todo eso. Pero y ahora que me pongo a pensar y ya que empecé a crecer y que crecí en esa casa me daba cuenta de que pues realmente se escuchan las conversaciones del vecino. Se escuchan <laughs> las conversaciones del vecino. Entonces por mm -hmm. lo mismo yo me trato de guiar eh, por ese sentido. Dije, bueno, ¿por qué me daba miedo esto? Si mm -hmm. ahorita estoy aquí, no me está pasando nada raro. Y me he quedado de verdad en la noche, en la madrugada, en esa, esa parte de mi casa, de mi antigua casa, vaya. Y nunca me ha pasado nada, nunca he sentido nada raro. Entonces, yo digo, bueno, de seguro era mi imaginación. Porque la imaginación te suele traicionar. Y por eso digo, yo creo que uno Ay, se. Pero predispone. quién sabe, igual eras muy pequeño. Puede ser. Yo sí creo que los niños ven fantasmas. ¿Sí crees, sí crees tú que los niños vean fantasmas. Ah, yo creo que sí. Creo que sí. Pero, 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 ¿por no qué? Pero, ¿porque te lo han contado, lo has leído, o, o porque no entiendo. No sé. Solamente, o sea, he visto muchos videos de niños viendo fantasmas y no sé. Simplemente pienso que sí. Ahí me vas a decir que te dan miedo los niños ahora. No, no me dan miedo los niños. Pero sí, porque en por ejemplo lo que te digo que pasa en, en, exclusiva, en mi casa? Yauri quiere tener hijos. Gus, cuídate mucho. No, hija, no. no, no quiero. Bueno, aquí en mi casa, estén, una vez mi hermano me dijo, bueno, mi hermano trabajaba en, una, en un call center, que pues es de recibir llamadas o hacer llamadas. Sí, ¿sí? yo trabajé en eso también. El caso, el caso es que ahí tenía que entrar a las 5 de la mañana. Ajá. ¿Qué ¿Por qué no sí, No sé. Y se levantaba a las 4 y se iba. Entonces un día me dijo que le tocaba, dijo creo que por fin le tocaba entrar a las 6 o a las 7 y yo pues me levanté para ir a trabajar también. Entonces yo me levanté a las 7 y pues me fui a, a lavar la cara y para desayunar y escuché que en su cuarto se abrieron los cajones, o sea, todo, como tenemos un ropero, todos los, escuché como si abriera así como que muchos cajones al mismo tiempo. Estén, y le grité, como que, Andrés, ¿todavía estás aquí? Porque ya es muy tarde, ya son las 7, ya deberías estar en tu trabajo. Y no me contestó. Entonces fui toda enojada a su cuarto viéndolo así, como que, <laughs> como que haciendo mi berrinche. Y qué a, a ver, ¿cómo se estuvo ¿Cómo, y, no ¿Cómo, ¿Cómo y todos los... Así. <laughs> y todos los cajones estaban abiertos, así. Y yo. Ok, ya me voy. <laughs> me fui a la cocina. A ver. Y ya cuando él vino se lo conté. Y me dijo, ¿qué rayos? Y ni siquiera toqué mis cajones. Estaban cerrados. Y yo dije, ay, qué miedo. <laughs> ay, qué miedo. Yo me voy de aquí. Ya vi por qué. Sí, ya me ya fui. Vi por... Ya vi por qué te quieres ir de tu casa. <ríe> <ríe> ¿Y cómo explicaste eso? Pues... Él dice que no tocó sus cajones en la mañana. Y yo escuché que se abran y sí estaban abiertos. <laughs> pues a ver... Pueden ser muchas cosas en ese momento. A ver. Me imagino que vive mucha gente en casa y a esa hora no se levantó nadie, ¿verdad? Exacto. ¿Quién, dice, ¿quién quita que haya gente sonámbula? A la bestia. Pero si no había que... nadie. O sea, yo entré. O sea, apenas escuché y fui a la, fui a su cuarto, que está literal al lado de la cocina, y no había nadie. No, pero pues, o sea. No, ¿cómo ¿Cuánto tiempo pasó? Entre que escuchaste el ruido. Y te fuiste, y, y fuiste a verlo. No creo que haya pasado mucho, como medio minuto tal vez. La escuché y me quedé así como extrañada en la cocina. Y luego caminé a su cuarto y dije, ¿por qué sigues aquí? Pero ya, ya, ya no había nadie. <laughs> y yo así de, ok, qué miedo. Pues, ¿yo? Cerré la puerta de su cuarto y me fui. <laughs> pues sí está raro, pero no sé, y... No sé, no, no puedo encontrarle la lógica ahorita, pero. <laughs> Mi mamá me estaba diciendo que ella abrió los, los cajones al, al día anterior. O sea, el día anterior ya los había abierto. Pero no tiene sentido. Sí puede ser, Porque fíjate, sí puede ser. O sea. Que haya sido un sonido de otro lado. Pero ya ya no Que haya sido el sonido, cajones. que haya sido el sonido de otro lado. Puede ser que. No sé. Puede ser que se haya apogado una madera, no sé. ¿Es de madera o de qué es? Sí, es de madera. Puede ser que una puerta. No. O, sea, o igual. Que se haya abierto una puerta o que se haya arrastrado un mueble, no sé, cualquier cosa puede ser. También ten en cuenta que tú te estabas levantando. Sí También tú te estabas levantando. Bueno, ¿no? sí. Entonces tú igual lo sí. puede, puede ser que lo hayas imaginado porque te estás levantando y estás toda zombie porque uh, no quiero ir al trabajo. A mí me pasa. No quería ir. De hecho, esta es mi cara siempre. Tú llegas, que... tú llegas zombie al trabajo. Ah, no, me lo juras. Yo, no, bueno, depende. Depende. Los Domingo, ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo sábados me toca ir muy temprano. Pero muy temprano, a las 7 de la mañana. Me voy a las 3. Uh -huh. uh -huh. Entonces, obviamente pues... ¿Qué es no? Obviamente es horrible, pero uh -huh. horrible despertarse a esa hora y por eso llego zombie. De hecho, esta es mi uh -huh. cara siempre que llego al trabajo. Esta cara que tengo en este momento <laughs> es mi cara siempre que... Nada que no. Ver. no con, ojeras de este, con ojeras de este tamaño. Ah, bueno. Conojeras de ese tamaño. Pero sí. pues yo les estaba comentando que pues yo no soy tanto de, de pensar en cosas paranormales. Me han pasado cosas raras, eso sí, no lo voy a negar. Por ejemplo, lo que te conté uh -huh. al principio, o sea, cómo te explicas, porque además cambié de archivo, o sea, puse otro, otra página, la descargué de otra página, le tomé captura y lo edité en Photoshop. Uh -huh y no me dejaba poner la foto en el directo, ¿no? o sea, no me dejaba uh -huh. ponerla. Me, me cerraba el programa completamente, se me atoraba. Y apenas lo cambié de foto, pues ya funcionó. Sí, ¿Cómo ya. te explicas eso? Pues yo no me he puesto a pensar. No me o sea, y no me gusta la foto estaba maldita. Me amarran como no, 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 un maldita. Tenemos ¿Sí? un nuevo seguidor. Dice Didierus, ¿qué pasó con Facebook? Pues ¿sabes qué? Lo que pasa que en Facebook vamos a streamear los juegos porque pues estos temas, los podcasts, pues a veces tocan temas un poco sensibles, temas que a Facebook no le gusta que toquemos, entonces la mayoría de los podcasts o los vamos a hacer en YouTube o los vamos a hacer en Twitch. Yo lo que quiero hacer es ponerlos en Twitch primero, hacerlos en directo Twitch y después los los subo a YouTube para la gente que no estuvo en el directito y le sea más cómodo entrar a YouTube que a Twitch. Entonces pero sí vamos Qué a continuar. Amable. Pero sí vamos a continuar en Facebook. Vamos a continuar en Facebook. Para jugar nada más. Sí, exacto. Por cierto, Yauri, ¿no estuviste ayer en el evento? Halloween. No, tienes? pero sí te vi. Sí, sí, sí. Los observé. Sí, viéndome no, morir. Estaba, diez muy veces. estaba muy muerta. Sí, me, aquí, sí, sí me imagino. Sí, me imagino. Una cesárea terrible. Fueron. Bueno, no, realmente no fue tan larga. Fue como de hora y media. Pues... Pero ya mis, mis mis rodillitas todas muertas y mis hombros todos cansados, porque yo estaba haciendo toda la fuerza. Así como. Que... Pues, <laughs> y aparte sí. era un Rottweiler, estaba gigantesco. Ah, vale. Ya, ya, ya. Así que estaba muy muerta. Ya, sí, sí, cuando sí. llegué tenía que descargar cosas y dije, en el guami. Pero bueno, dice: Ojo que The Sonic cover está haciendo un rideo con cinco personas. Muchas gracias a The Sony Cover. Uh. Y pues, ¿qué opinas de, de, de nuestros disfraces, de, no, de nuestros cosplay? Percutra ¿Qué opinan? ¿Sí se entiende el de él o también piensan que es el de Kung Fu Panda? Yo intenté hacer un hombre lobo objetivamente, no me salió, porque pues intenté... Yo pienso que sí. Yo intenté por... aprovechar el hecho de que tengo barba para hacer un hombre lobo, porque está muy difícil hacer otra cosa, hacer un Catrín, por ejemplo. Pues está muy difícil Tenías hacerlo. Que rasurarte. Tendría que rasurarme. Al final sí me rebajé la barba porque se veía demasiado fea, pero bueno. ¿Dónde está Shifu? Ay, qué... Más? Qué malo, ¿saben qué? Voy a poner la cámara de Yauri y que vean a Yauri ya nada más. No. No, 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 pero... Si sonrío es... ya no se ve bien mi make No importa, no importa. Tampoco es como que... Okay. Bueno, nuevamente. Por cierto, bandita, ¿cuál es el disfraz más popular que han visto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinan de los disfraces de hoy en día? ¿Cuál ha sido el que más... Se bien? repiten mucho, ¿no? ¿A eso te refieres? No, pero a lo que voy... ¿Cuál es el disfraz que has visto más repetido? ¿El que es más, Ajá, este, más popular? ¿El que todos quieren? Lo que está de moda, vaya, básicamente. El del calamarino está de moda. El del el juego del calamarino. Ay, pero pues eso es una moda pasajera, ¿me explico? Puede estar de pasajera. moda. Pero pues a lo que voy Ay, es eso. Eh... ¿Qué he visto últimamente? Yo, por ejemplo, veo. Muchísimo. A los, a los pandas, a los catrines. A los catrines. Que de los hecho. Pandas. O sea que, sí. que. A las catrinas y catrinas. Pero eso siempre, todos los años. Pero fíjate que eso tiene su origen. De hecho, eso lo iba a platicar al rato. Pero vamos a adelantarlo ahorita que ya estamos en el tema de los disfraces. Uh -huh. eh, tiene su origen, y de hecho, yo no lo sabía, yo no me lo esperaba, pero realmente es por una película de, de James Bond. Los catrines ca salieron por una película de James Bond. Porque en esa escena, en una escena inicial o en una escena de la película están en México. Y es Día de Muertos. Entonces, mm -hmm. no sé de dónde sacaron los creadores para poner a uh, este... Pues para poner catrines, vaya. Pero, pues así pintados com como si fueran pandas. Los pandas típicos. Entonces... No sé de dónde salió, pero desde entonces se popularizó los siguientes años hasta que se volvió una costumbre. ¿Me explico? No sabía eso. Uh -huh. Eso yo no, me lo, yo, no, yo no me lo sabía, pero me lo cuenta, por ejemplo. Mi papá es historiador. Entonces me lo ha contado uh -huh. muchísimo. Que este. Que eso pasa por eso, realmente. Pero que en la tradición no existe realmente. La Catrina, para empezar, no debería este. No debería ser vista en sí como un símbolo de, de la muerte, vaya. O sea, de, de... Porque los... Pues los aztecas, los mayas y todo tenían sus dioses. Uno de ellos era representado con la muerte. O sea, con una, con una calavera disfrazada de, de eso. Vaya, de, de uh -huh. una persona normal. Uh -huh. Entonces, realmente, pues se, se volvió popular después. Se volvió popular. Pero por otras cosas, no fue tanto por una tradición. El Día de Muertos sí es una tradición, y eso lo vamos a platicar después. Es que igual el nuestro está, o sea, está combinado con Halloween. No, pero, el Día de Muertos, no, no no, porque no, 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 no te confundas. Las catrinas son para eso, ¿no? O sea, son de Halloween más que nada. No te No. ¿Sabes qué pasa? Que. Bueno, hay un poco de ignorancia también. No saben que las Catrinas son más de Día de Muertos que de, de Halloween. Pero, por ejemplo. Yo siento que sí hay que marcar, hay unas marcas, no, no siento, es, es un hecho, hay marcadas diferencias entre el Halloween y Día de Muertos. Sí. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, uh -huh. realmente las Catrinas, yo no sé de dónde salieron y por qué se ven ahora más en Halloween. Yo no entiendo por qué se volvieron más populares en Halloween que en Día de Muertos. Digo, lo, en los dos están, pero está más marcado para el 31. Pues yo qué sé, porque se trata de disfrazarse y a las personas les gusta maquillarse. Es flojo. Sí, pero pues, por ejemplo, tú te tú hiciste una calabacita. Yo hice un disque hombre lobo. ¿De dónde sacaron la idea de, pues, ah, yo quiero ser una catrina, una un catrín, una calavera, no sé. Nunca. Mm, pues no sé. Pues no lo sé. No lo sé. Pero bueno. Pero bueno, yo he visto eso. También he visto que, que, que muchos. Pues. pues, pues sacan frases muy, muy extraños que no van a todo lo que dice Brian del mismo lugar del que sacaron el doctor de la plaga que se ve el chido simplemente se ve chido. es eso Sí, se ve es chido que eso pienso. Ajá. se ve chido o sea no te lo van a negar pero yo digo bueno está raro yo lo siento, yo lo siento raro yo lo siento raro tampoco o sea es una opinión <laughs> nuevamente si les ofende mi opinión Vean otra vez la advertencia del podcast para que no haya ningún malentendido, mal ¿no? opinión, punto. Pero bueno, pero sí. algo más que te haya pasado en tu casa. Porque me dices que sí. son muchísimas, muchísimas cosas que te pasan. No, sí, pero muchas de las cosas te digo que es culpa de mi hermano. No ¿Por es porque haya por cosas culpa de tu paranormales. Hermano. Porque, por ejemplo... Te voy a contar dos historias rápido. La primera, era mi cumpleaños. De hecho, las dos pasaron en mi cumpleaños. Era mi cumpleaños, estaba, no sé, como en quinto o en cuarto de primaria. E invité a mis amiguitos. Y estábamos así de que vamos a hacer cosas de, de miedo y no sé qué. Y fuimos a la sala. Y estábamos haciendo eso de la ouija. Bueno, más o menos. Como que haciendo eso de cuando prenden velas y dicen como, hay alguien en esta casa. Ah, es, es, es la ouija, pues, es la huija. ¿Sabes? Es la Ouija, pero... Bueno, pues algo así, pero sin la Ouija, solo era como una vela y nosotros diciendo cosas. <laughs> como agarrados de las o manos. Sea, te estaba, diciendo cosas. O sea, te estaban troleando más que nada. Pues estábamos todos mis amiguitos y yo tratando de ver si habían fantasmas en mi casa. Y después estábamos diciendo como que, ay, si hay alguien aquí que se... como que nos muestre algo, o sea, que diga algo o haga algo para que sepamos que está acá. Y mi hermano se agar no sé por qué se le ocurrió, pero agarró un montón de peluches y en que nosotros estábamos así con los ojos cerrados, agarrados de las manos, diciendo tonterías, empezó a lanzarnos peluches y empezamos a morir de miedo, empezamos a gritar todos como locos en la sala y luego salimos corriendo de ahí. Y entonces fue como que no. Y, no, ¿y, y luego supiste que fue él o, 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 sí, o, o, o sea, hasta que muchos lanzó, años después. Lo de los... lanzó y, y salió corriendo. No, sí ese mismo día nos enteramos, pero nos dio muchísimo miedo. Y la otra fue cuando, igual era mi cumpleaños, invité a mis amiguitos. Y este, ese, sí ese sí me dejó traumada. El anterior no, me dio, me da risa recordarlo, pero este sí me traumé. Tengo unas muñecas que se llaman Laura y Dulce, que miden, o sea, están enormes, que me llegan a la cadera. O sea, de verdad así de altas. ¿Ah? Entonces, este, pues las pedí en Navidad. Pero luego otro año en mi cumpleaños, yo venía caminando. Y pasé por la puerta de mi cuarto y vi a mis muñecas con la cabeza girada. O sea, mi hermano les giró la cabeza a la y los cuerpos así todos de... Chuecos. Fumes. Y estaba, ajá, estaba una así como que ahorcando a la otra. No sé, estuvo súper... Y tú no le buscas la explicación y tu hermano te juraba y perjuraba que no fue él, que no sé qué, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, yo estaba caminando toda feliz y cuando entré a mi cuarto porque iba a agarrar a, a ellas así. Grité como loca y me puse a llorar y en eso vinieron vino mi mamá y prendió la luz y vi a mis muñecas todas chuecas y empecé a llorar como loca y no sabía qué hacer, si tocarlas o no tocarlas. Pensaba que te habían y hecho como, brujería o algo, ¿no? Ándale, como si tuvieras, <laughs> ajá, como si tuvieras el demonio por dentro. Muñeca. Y mi hermano se empezó a reír, o sea, mi hermano empezó a morirse de risa y mi mamá lo regañoteó y le dije que arreglaran las muñecas. Pero... Yo me quedé traumada, empecé a tener pesadillas de que mis muñecas se movían y me ahorcaban y cosas así. A la bestia. Sí. Pobrecita. No, no, no. Sí. Funadísimo su hermano de Yauri. ¿Y por qué crees que le tengo miedo a los. a los, ¿Cómo se llaman? A los. Ay, a esos que se asoman así, a los screamers. Ah, por eso, ¿no? ¿Por También. Qué? Porque él me ponía a ver un video, que no sé si lo han visto ustedes, de un eran unas montañas como que un laguito y unas montañas ah ya sé cuál video es, que te quedaras, cuál es. Quédatelo te ¿no? viendo fijamente Quédatelo viendo fijamente y te sale la cara de la niña de la del exorcista no ah como Grita. un payaso o algo así raro sí 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 Pero cuando yo era muy pequeña me daba muchísimo muchísimo miedo <laughs> y yo sí estaba así de qué vemos <laughs> de repente salía esa cosa y yo ah <laughs> vale vale sí, es sí. es que sí pasa realmente pasa pero eso ya es otra cosa que también iba a comentar. Lo que veo que hay mucho en Halloween aparte de disfraces, aparte de cosas paranormales, son bromistas. Ay, sí, bromistas, de <laughs> verdad. Y eso tiene que ver más con, con la cultura gringa. Por eso Ajá, viene sí. el trick or treat. Así. Dulce es. O truco, vaya. Por eso, pero realmente yo no le veo el sentido a las bromas, pero bueno, X. <laughs> Te voy, a contar, te, voy a contar, te voy a contar una broma Que hizo, que hicimos Eso no fue en Halloween, no fue en Halloween Pero sí me acuerdo que fue uh -huh. por ahí de noviembre Algo así eh, uh -huh. Y no fue solo a mí Fue a un grupo de, de, de gente uh -huh. Estábamos Lo que pasa que, a ver, te voy a poner en contexto No sé si está, bueno, lo voy a contar de una vez ya, Era como que No, no cringe, pero no, de, no es algo para Para avergonzarse, pero pues No es muy común de ver este, uh -huh. yo soy, soy o fui scout, entonces nos íbamos de así. campamento a cada rato. Uh -huh. Hubo una vez que nos fuimos en noviembre y este, uh -huh. y hay un lugar conocido como la Villa Scout. Es una especie de hacienda, uh -huh. un casco así que está muy amplio el terreno donde puedes acampar y todo, pero uh -huh. hay dos cosas en particular de ese lugar. Número uno, la hacienda, el casco de la hacienda está abandonado. O sea, está todo, todo abandonado. Lo único que se ve son las luces de la calle. Ya. Okay. Pero el casco y todo está vacío. Y bueno, nada más los baños que, que tienen allá. Que son los que tienen luz. Pero de resto está todo oscuro. Y dos, tiene una iglesia muy bonita. Pero un poco espeluznante. Un poco espeluznante. Entonces, a uno de los jefes se les ocurrió bromearnos diciéndonos que íbamos a tener una caminata nocturna la caminata nocturna es básicamente pues como lo, lo, como, como lo escuchas nos Puedo vamos a, a nos vamos vamos ir a caminar sí. en la noche normalmente <laughs> okay. nos vamos nos metemos al monte caminamos sin luces sin nada o sea no tenemos prohibido llevar lámparas tenemos prohibido llevar qué solo pick, solo una lamparita por cada cierto grupo de o sea, personas solo el que guía para, ¿no? para que vean qué el pick. camino y ya pero de restos, los lámpara. últimos no ven nada. Aquí. Los últimos no ven nada. Entonces, eh, uh -huh. pues nos contaron. Yo creo que es falso, pero pues algo que sí es verdad es que por esos rumbos hay un cementerio. Entonces, uh -huh. por ahí nos mintieron diciendo que antes el cementerio estaba en donde está la iglesia. En donde uh -huh. está la iglesia que sí puede ser. Puede ser, Ajá. porque históricamente ahí, pasa, ahí se entregaban a, lo, a los muertitos, vaya. Pero, pues para ese entonces no creo que haya sido tan así. Entonces, nos sí. llevaron por esos gumbos, como yendo hacia el cementerio, como caminando ahí. Ajá. Pero es un monte, entonces ese monte está todo lleno de, de, de árboles y todo, y no se ve nada absolutamente. Entonces, nada más escuchamos como A nuestra derecha brinca alguien y, y se ponen a gritar todos, ¡Ah! es porque, porque los, los asustaron. Y, y de verdad yo vi como todas, todas, todas las chavas estaban abrazándose aquí al primero que veían. <risa> <risa> pues sí, de <te> <laughs> y Pues yo, yo no me traumé por eso, te digo, yo puedo <laughs> yo puedo ir a cualquier lado, no me da miedo, pero pero pues yo creo que de ahí surgen los traumas de esas bromitas. ¿no? Sí, seguro ellas sí están traumadas. Puede ser, puede ser. Yo, yo tampoco me pongo a preguntarle si, si tienen miedo a esas cosas. Pero pues a mí no me da miedo. Yo podría fácil. De hecho, originalmente te lo conté. Tenía pensado ir o a la clínica abandonada que está acá, cerca de mi casa, o al museo paranormal, o a un cementerio de noche. Y no tenía ningún problema. No me dan miedo esas cosas. En realidad al, al cementerio he ido de noche un par de veces para Día de Muertos, además uh -huh. no me ha pasado nada malo, entonces digo ¿por qué hay tanto? Mo yo creo que es más el morbo para estas fechas lo que provoca ese miedo, ¿no crees? Yo creo que es más el morbo porque ay no sé yo por eso no como soy miedosa y sé que soy miedosa no me meto en esas cosas así que no voy al cementerio. ¿Cuánta gente Bandita, si llegamos a 400 seguidores antes del próximo llegamos a 400 seguidores antes del próximo Halloween. La señorita Yauri, yo y si quizás el Quasi nos vamos a un cementerio de noche. <laughs> Ni los muertos se te quieren pegar. Ni Los muertos se te quieren pegar. Por eso no te pasa nada. No lo sé, no sé si sea por eso, no sé si no sea por eso, pero <laughs> Tampoco es como que me importe si lo hacen. Dichoso, que no ¿Qué se me te te a... quieran pegar. Pero a lo que a voy, no sé, lo sé, pero a lo que voy es qué más me van a hacer ¿Están muertos. No sé, porque ya viste los videos de fantasmas. Lo único es... que hacen es tirar cosas. Me vas a de... Ay, me vas a Te echan decir... y luego desaparecen. Ajá. Y, o sea, yo veo a alguien en la, en la en la ventana y digo, ¿te gusto acaso o qué? O sea, no. También qué puedes hacer. Así como puede ser un fantasma, puede ser un pervertido que está mirándote, acechándote en la ventana. Pero depende de cómo lo veas. No sé, hay algunos que sí dan miedo, algunos videos en YouTube que dan miedo. A mí no me dan miedo. A mí no me dan miedo. A mí sí. Me gusta verlos, pero me dan miedo. Ya lo notamos, la semana pasada lo notamos. De hecho, tengo, creo que tengo, sí. Oh, sí. Ya los tengo los videos. Ya los tengo ¿Quieres acá. ¿Quieres que te suba el muerto? No, no, Ay, sí no. te ha subido el muerto? A mí sí me ha pasado. No, no, nunca me, me ha pasado. pasado. ¿Qué se siente, la verdad? Yo, yo nunca, eh, a mí nunca se me ha subido el muerto. Sientes como si de verdad alguien estuviera encima de ti, o sea, como si tu cuerpo pesara y no puedes mover nada más que tus ojos. Entonces así como, como que sientes que todo tu cuerpo está tieso, pero tus ojos son lo único que se mueve y yo sí me empecé a concentrar mucho en mover mi brazo mover mi brazo mover mi brazo y no podía mover mi brazo hasta que ya como que después de pensarlo mucho logré hacer así y agarré mi sábana y yo me estaba muriendo de miedo Hostia, dice de Sonic a ver el señor de las tinieblas hablo amo del inframundo castigador de las almas puede tirar un vaso medio chueco medio ya chueco. fue mucho ya fue mucho <laughs> Parálisis del sueño. Sí, pero no Yipi. sé de dónde viene. ¿Hay algún médico por allá que sepa el origen de la parálisis del sueño? ¿O existe algún estudio? Yo la verdad no sé a qué viene. O sea, ¿qué es la parálisis del sueño? ¿Por qué, qué se poco? da? No sé si es un calambre gigante. Puede, <laughs> ser, puede ser un calambre gigante. Puede ser este... Como, vaya, es como, el cuerpo es como un este, Ay Dios, mío, ahí van en empezar ah, Y a eso no lo seguidas. voy a leer. No, 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 ni yo lo voy a leer. Ni yo lo voy a leer. Los que quieran lean el comentario del gordito tontón, Por el asterisco. Ay, el asterisco. Ay Dios. ¿Qué clase de seguidores tengo? Yo, tratando de educarnos, tratando de decirles no tengan miedo, y, y, y ahí. Bueno, no sé. Pero. Por suerte por allá no sentí nada. Ya, ahorita, no, te no te ayudas mucho, ¿verdad? <laughs> A ver, a ver, espérate, espérate. Creo que sí. No, no tengo todavía. ¿Qué cosa? Dale, los, los, los tengo que descargar de, de quien me los haya mandado. A ver. Yo te los ah. Luego, luego los veo. Ya, ya me los mandas. por eso sí. A pasa, ver, básica. básicamente pasa, pasa mientras, mientras estás entrando a un sueño, vamos, profundo, sueño pero profundo, pero la mente súbitamente se despierta, aunque el cuerpo se queda dormido. Ya no te, yo no, mm. te, cono no te conocía eso, ya Uri, dice, dice el gordito tonto. Así que entra en pánico y eso genera paranoia. Pues. Ah. Pues. Mi no cuerpo está dormido, pero mi mente no. Qué miedo. O sea, si no está. No, al revés. Cuerpo está dormido y tu mente ya está despierta. No, eso dije. Mi, no, mi eso dijiste. Yo, sí, al, yo lo entendí eso. al revés. Yo lo entendí no, al revés. No, dije mi cuerpo. Ah, ya, ya, okay. Me gusta más mi hipótesis, dice el gordito tonto. Pues bueno. Pues bueno, ya exp eso explica por qué. Te gustaría que te, que, que, que te, que te pase. Muerto, Exacto. Yo no sé si he sido muy afortunado, muy desafortunado, no sé, la verdad, qué se siente. Nunca me ha pasado eso que se este, suba afortunado, el muerto Afortunado, obviamente, se siente bien feo. Y de hecho, una vez me pasó algo bien estúpido, no sé si les ha pasado. Yo espero que sí, porque qué onda. Pero una vez estaba dormida con mi mano así. Estaba en mi mano así, no sé por qué. El caso es que pues yo estaba dormida, toda feliz, y pues ya me desperté y como mi mano estaba así, entonces todo mi brazo ya se había quedado dormido y yo no lo sentía. Pero cuando abrí mis ojos y vi la mano allá arriba, me puse con una taquicardia como que dice, ¿quién tiene <laughs> su va ah, taquicardia. Qué? <laughs> y luego, para y decidí, decidí mover mi mano para agarrar mi sábana y pues hice así. <laughs> Dios, me sentí muy estúpida. Yo, sí eres, tú sí eres como Scooby-Doo, me imagino. Sí eres como Scooby-Doo, así. ¿Verdad? Miedosa. Como sí, coraje, como sí. coraje. El perro cobarde. Exacto. Te sí. da mucho miedo, por lo visto, esas cosas. Sí, sí me da miedo. ¿Qué o sea, dicen? ¿qué harían? Eh, para tu mente paralizada y en situación de... Trata de hacerte... Tal. experiencia habla. Sí. Me ha pasado que se me duerme el brazo y ya no lo puedo mover. Ah, eso sí me pasa. Ay, sí, eso me pasa. A eso me pasa, pero ¿sabes? cuándo? cuando me duermo encima de entonces lo tengo encima y digo, ¿de quién? Es Ahí está, eso me pasó. Yay. ¿Sí le pasó a alguien más? No, a mí a mí se me duerme muchas veces del brazo, es como que estoy así, de la nada me despierto y veo que mi brazo está todo, todo caído y así de... A ver, es más, lo voy a poner. Cámara. Yo luego estoy eh, como, como, como Woody cuando se le rompe su brazo, así. No te veo, a ver, ya te veo. Así. Entonces, me pasa muy <laughs> seguido, pero yo digo: mames, me encima de mi brazo. Exacto. Ay, Dios, sí, no. pero ese día sí me sentí muy tonta, de verdad. Fue como que me asusta mi propio brazo, qué oso. <laughs> Bueno, bueno, bueno. Y en estas fechas, que es Día de Muertos, ¿te ¿ha pasado algo relacionado con que, o que algún familiar tuyo diga que vio algún familiar suyo, que ya se fue, que se les adelantó, no sé, que si tu abuelito, tu abuelita, o algo? No, de hecho en esta época casi no pasa, pero en días random sí. Tengo oh. una tía que no sé por qué ve muchas cosas. <laughs> y ella, de hecho tengo una historia muy chida, que se las voy a contar. Es sobre aliens Ay, Dios, ahí va a empezar. Esa madre. Es ya. que te lo juro, te los juro. Mi tía dice que. Que la, abdujo una, que la abdujo una. No no, alien. no, no, no la abdujo, no la abdujo. <laughs> pero tres noches seguidas, ella está así como yo ahorita, ¿no? Con todas las luces de su cuarto apagado. Como a las tres, tres de la mañana, aparte, dos o tres de la mañana, viene una luz que se detiene en su ventana. Es un dron. ¿Ella me escucha? Es un dron. Sí, ah, sí, sí se escucha. Sí, se ilumina todo, todo su cuarto. Entonces le pasa muy seguido y ella le empezó a dar miedo porque Ajá, empezó a pensar eso: ¿qué tal si la están observando o no sé qué? porque alguien? ¿Por qué pasaría eso? Ella duerme en el segundo piso. Y el caso es que ella dice que cuando lo ve la luz se va así súper rápido. Entonces ella piensa que era como de un alien, y eso es un ovni. O algo así. Y un día nos invitó a su casa y dijo: vengan a hacer pijamada conmigo, van a ver qué pasa, no sé qué, y nosotras así de mmm, lo dudo, pero ok, y fuimos a hacer pijamada con ella. O sea, todavía te pasaron todas quedamos... esas cosas y lo dudas, ya ahorita ¿todavía te pasaron 20 o sea... <risa> <risa> Ya sé. El caso es que yo no creía, no creí que, que pudiera ser un alien o algo así, pero te puedo jurar que estábamos ya quedándonos dormidas, iban a dar las 3 de la mañana, y yo no sabía dormir muy tarde, entonces ya me estaba quedando dormida cuando mi hermanita me toca el brazo y me dice despierta, despierta ellos y, y de qué pasó y abro los ojos y está la luz blanca iluminando todo me el mundo Me amarran como puerco. a la Ojito, de tenemos de un nuevo seguidor se puede... tenemos otro seguidor llevan cuántos seguidores como cinco hoy no llevan uh, seis seguidores ¿tú? muchísimas gracias a todos los gracias. que están en vivo este en continúa, continúa, te escucho viste sí, de verdad sí, entonces que... la luz así Sí. viste la luz entonces Ay, tú estás si muerta. Ah, ¿verdad? Mm -hmm. <laughs> y después de eso, de que vimos la luz, alguien empezó a tocar en la puerta <laughs> del cuarto, así como que... Tuc, 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 y nosotros, así de <risa> <risa> qué miedo, qué miedo. Y, y abrimos Pero... la puerta y no había nadie. Y, y volvimos a cerrar y otra vez tocaron y abrimos y no había nadie. Y yo ya estaba muriendo, ya sabes cómo soy, me estaba muriendo de miedo. Y... Mi hermanita dijo, quizás nuestro primo que está subiendo para molestar. Y le hice videollamada. Y le dije, oye, ¿estás despierto todavía? Y él sí, porque estaba en su cuarto. Y le digo, es que Ahí alguien sí está tocando está. la puerta del cuarto. Pensamos que eras tú, no sé qué. Y él así de, no soy yo. Y mientras hablaba con él, tocaron la puerta. Y yo, a la vez, ya lo escuchas. <laughs> la madre, qué y, este, y en sí eso él chupo. estaba así como, sí, estuvo horrible. Yo me estuve muriendo de miedo toda esa noche. Ay. Porque luego salíamos para ver quién era y no había nadie. Y hasta que dejamos de hacerle... O sea, seguía sonando la puerta. A, a ver, te lo voy a poner así en... ¿Qué edad tenías en ese entonces? No, fue hace poco. Hace como dos años, tal vez. ¿Fue hace como dos años? Okay. Sí. Eh... ¿Vieron películas de terror en ese entonces? ¿O había algo de moda por allá? ¿No, no había? No. no, no estaban... Simplemente... Ahí. Creo, de hecho, creo que iba a ser Navidad. Y simplemente nos dijo como, vengan a hacer una pijamada conmigo. Y como a ella ya le había pasado antes, pues dijo como, a ver si nos pasa hoy. Y ya, eso fue todo. De hecho, estábamos jugando uno, jugamos cartas, nada de miedo. Y ya dijimos como que, pues vamos a dormir porque ya teníamos sueño. Y fue pues, cuando ya empezó a pasar todo eso. Y después de eso ya no estábamos así como que con muchas ganas de dormir. Pero la verdad es que estuvo muy chido. O sea, me divertí un montón de, de sentir ese miedo esa pero adrenalina. No, no tengo es que el miedo mi es que el miedo te da esa adrenalina que necesitas a <laughs> veces. Es que güey, sí. Qué chingón la neta. A mí a mí por ejemplo sí me gustaría algún día irme a una casa del terror, por ejemplo, a una casita del terror. Uh -huh. Porque este, bueno, había una Ishmael pero nunca me dejaban ir que porque ahí roban, que no sé qué. Que pues puede Ay, no ser, sé. puede ser que por las luces bajas roban, entonces uh -huh. Pero, pues, sí me gustaría ir y decir, bueno, ¿asustarán de verdad o solo será cuento? Uh -huh. Puede ser. Dice Citlaly1393, uh -huh. cuéntalo de tus muñecas gigantes otra vez. Ah, creo que no lo escuchó. Lo de las muñecas gigantes, lo de... Ah, lo de, lo de las de 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 muñecas ¿no? Sí. Dice Amix, no veas la luz. <laughs> A bueno, ver, pues, es el chan... resumen de la Ajá. historia? Resúmelo mientras Déjalo. yo apago una de las velas, porque, pues vean, les ya se está muriendo. Ay, me quemé. No veo, no. Ay. Con bueno, el resumen de la historia. A verla. Vean, 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 ahí está. su Ah, sí. Ahí está, sí, vean, ahí sabe. está. No. Ya ella se está derritiendo toda. ¡Ah, me quemé! ¡Ah! <laughs> ¡Otra vez! Ya llevan dos veces. No, no, sobre todo el tapete Se cayó la cera la <laughs> Sobre todo mi tapete, así ya, ya valió Ya valió, deja eso Siéntalo que se va a seguir cayendo la cera Ya, ya, ya está, ya la has entendido Bueno, cuando bueno ya el, el resumen de la historia Era que era mi cumpleaños, yo pasé, pasé a la... O sea, pasé a mi cuarto Para agarrar algo Y mis muñecas que miden como Tal vez un metro Tal vez un metro no sé, me llegan un poquito más de la cadera. Este. Pues estaban aquí en mi cuarto, como que todas, o sea, con las cabezas volteadas, como que giradas a 180 grados y, y. O más bien 360 grados. Y con sus cuerpos y sus piernas, sus brazos y todo así movidos. Y como que una estaba ahorcando a la otra o algo así. Y este. Pues yo entré a agarrar algo y, Todas las luces apagadas, cuando abrí la puerta Se alumbraron, se iluminaron Con la luz del pasillo y empecé a gritar Como loca Ah, sí, sí las conoces, perdón Dice, me Conoce a mis muñecas si Me imagino que tú después de ese Momento Después de uh -huh. ese momento ya este Tiraste tus muñecas, ¿verdad? No las querías ni ver No, en están acá, por eso te, por eso Tengo pesadillas Si quieres te las muestro a ver, puedes, puedes, traer, puedes traerlas al ratito, O bueno, puedes traerlas Están muy cerca o ¿Sí? están Está bien, está bien. Pero... Tengo una acá cerca. A ver, vale, vale, acércala, acércala. Para que conozcan a las famosas muñecas de, de Yauri. Para que vean está? más o ¿A menos. Aquí está, dulce? Ahí está. Ella es dulce. Ah, no, ma... no. Sí me yo sí me cago si pasa eso. <laughs> yo a mí sí me... O sea, sí digo a la vez. O sea, se ve que es... No pesada, pero sí se ve que está un poco difícil de mover. Entonces... Sí, no y, o sea, son dos, son dos iguales. Entonces, sí me dio muchísimo miedo que su cabeza pues estuviera girada. No manches, ni siquiera da. Ahí está. A la vez. Entonces, este, pues sí, yo me estaba, me estaba muriendo de miedo y he tenido pesadillas con ellas. Bueno, que pues me ya. Quieren matar y así. Bueno, pues ahí <laughs> tienen a la Anabel de Yauri. Ahí viene <laughs> a, su, a su muñeca de. Es Yauri. que igual mi cuarto está bien. Bueno, al menos ahorita ya no tanto, pero de antes estaba con con cuadros de, de payasos no sé por qué a mi mamá le gustaba eso pero pues tenía cuadros no entiendo, de payasos eso, eso si sí tenía... eso también me pasó no sé bueno no a mí a mi abuela no sé por qué a las mamás y a las abuelas les gustan tanto los payasos y los este Ajá, y los, los muñecos así todos feos y también tenía títeres en mi cuarto colgado en el techo o sea, ¿por qué oh. ¿Sabes por qué? Porque a mi abuela tiene unas muñecas igual, así como las tuyas Pero grandes, pero son payasos Son payasos Ay, no, me, Sí me dan miedo estos cuentan, No me gustan los payasos porque... Cuentan mis primos Porque uh -huh. hubo un tiempo que ellos se quedaban a dormir En casa de mi abuela uh -huh. Cuentan Que esas muñecas Que tiene Se movían en las noches Te lo digo, se Te mueven, mueven las muñecas o sea, por, y que se movían, se reían, porque hubo una vez, me dijeron, que mi abuela, ¿sabes dónde las tiene? Tiene una escalera, una especie de escalera, uh -huh. eh, y es a la vez un pasillo. Entonces es, está pegadito, pero está hasta uh -huh. arriba, y tiene una muñeca sentada en la mera a la vuelta de, de ese pasillito, escalera, vaya. A, a le, la vuelta de escalera. Entonces, lo primero que ves volteando a ver a la, a la, al 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 subir, al uh subir -huh. es a la muñeca sentada. Tiene es más, tiene su sillita, es acomodada. No es, no es una silla Ay, así, no es una silla así uh -huh. de muñeca, es una silla de Coca-Cola que le pone mi abuela, no sé por qué. Ajá. Y este, a mí me contaron una vez que esa muñeca en particular. Me empezó a dar miedo. A la noche, a la noche. Inexplicablemente ya se han venido a dormir todos, 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 pero amaneció en, en la parte de abajo de la escalera. A la vista. En la parte de abajo Ay, de la escalera. Me da miedo. Ya no hablemos de muñecas, se va a morir de miedo. No, sí, ya porque estoy llena de muñecas en mi cuarto, me da miedo. Dice el gordito tontón que por qué tengo estas muñecas. Pues de hecho. Pues cuando era pequeña amaba las muñecas y tengo igual eh, muñecas realistas, Pero o sea, de las que cambió. lloraban y decían mamá y así. Las pedí en Navidad. Pero todo cambió todo cuando cambió, la nación del pues. fuego atacó. Así es. Ya, ya ahorita <laughs> Las pedí en Navidad y por eso me las dieron. Yo estaba toda feliz porque están enormes. <laughs> pues sí. Necesito. Eh... Sí. Ya, o oh, mis Furbis, ¿te acuerdas? Ah, sí, los Furbis en esa época. Igual dan miedo los Furbis porque tienen. Ay, los, los Furbis están todos. Ay, pero los, pero los Furbis dan miedo. Esos es. perturbadores de Como los cuerpos no se mueven, tenía uno caído y uno levantado y estaba así como. Estaba ah, como así. Y también dan un poquito de miedo. Estaba guiñándole un ojo por eso, estaba intentando vale. guiñándole un, estaba guiñándole un ojo tranquilos. O sea, no siempre piensen que, que los fantasmas te quieren fastidiar, a lo mejor te están ligando. Nada, Ay, sí. Te están diciendo, mmm, "Guapa". Entonces, te, te y yo me el ojo. de miedo. <laughs> Dice Sonny. Sobre todo de, sobre... porque antes eso significaba inocencia y eran comunes. Luego nosotros crecimos con qué? Con it. Oye, eso sí, ah. eso sí, fíjate, ah, eso bien. sí. Conforme fue avanzando la cultura popular, ¿qué pasaba antes? ¿Qué les daba miedo antes a los papás? Eh, okay. El este, el señor del costal, el este, coco, cosas así, que no ah, saben okay. qué es. Uh -huh. Ahorita todos tienen miedo a los monstruos de la de que salen en las películas. ¿Me explico? Uh -huh. En este caso, pues hablan, ah, por ejemplo, pues por ejemplo, un payaso, de, ejemplo, uh -huh. un payaso y pues no sé. Chucky, Chucky, a lo mejor por la eso salieron sí. muñecos, por eso, porque salió sí. Chucky. Ahorita sa y es más, acaba de salir, creo que. No, fue, no sé si es serie o es película, pero acaba de salir uno nuevo. Ah, Chucky. No sé. Entonces es como que, bueno. Conforme fue avanzando la cultura popular, fue cambiando uh -huh. las cosas que les daban miedo a las personas. Igual, nuevamente. Porque hay tanto miedo a ciertos lugares, porque ven, no sé, una película donde los asustan en un hospital abandonado, donde los mm -hmm. asustan en un cementerio, los asustan en una, este, en una escuela, cosas así. Pero es porque son parte de, de, del folclore que eh, tienen estas fechas y sobre todo vienen de Estados Unidos la mayoría de estos lugares. Pero pues no vas a comparar, por ejemplo, el, este. Una escuela abandonada de Estados Unidos... A una de acá... Aquí pues... Igual... Dice... Elías... Pues, debes ir a la clínica hospital peninsular... Y transmites... Fíjate que a la clínica ya he ido... Un par de veces... Ya he ido uh -huh. un par de veces... Cuando estaba en secundaria... Y... Pero obviamente, obviamente fue de día... Porque pues no... Estábamos... Éramos chavos de secundaria... No era como que nos dejaban salir acá... A, a la noche... Uh -huh. entonces este pues sí he llegado a ir un par de veces a la clínica a entrar pero esta clínica no está cerrada ahorita sí está cerrada ahorita para entrar tienes que pedir un permiso a la propiedad o sea al dueño del, del lugar uh -huh. esto es un desmadre es lo mismo es la misma razón por la cual no grabé en un este en un cementerio no grabé en la clínica no grabé en el museo porque tienes que pedir permiso no es así como que ah ya tengo mi cámara voy a entrar no obviamente Allí no crees que. O sea, pero será difícil que te autoricen. Dicen que tienes que pagar. Tienen que ah. pagar. Pero igualmente, incluso si hubiera tenido el permiso, pues, veme, no puedo salir. Entonces, no, no, no iba a poder hacerlo. <laughs> pues, Dice. La cultura popular puede arruinar muchas cosas. La gente empezó a temer de tanto a los tiburones cuando se habla de tiburón. Eso es cierto. Eh, eso es cierto. Y luego empiezan a matarlos. Y eso es como que. Ay, y los tiburones realmente son animales incomprendidos. No son tan. Mortíferos como. De hecho, la tasa, hay más probabilidades de que te mueras por este. porque chocaste tu auto a que te coma un tiburón. Sí. Hay más posibilidades. Es que pero... no sé por qué muchas personas se dejan llevar por las películas. Como cuando salió Nemo y todos empezaron a comprar peces payasos y cosas así para tener sus acuarios. Y es como que. Es lo o sea, que te digo. Sí, pero... <laughs> es lo que te digo. Te pueden... lo, lo que pasa, y es lo que no ven las personas de hoy en día. Que muchos de los medios de comunicación, para bien o para mal, influyen mucho en las personas. Antes era la tele, luego fue la tele con las películas y todo. Ahorita son las series, ahorita son los juegos, son los streamers ahora. Dice: ¿Qué onda, guarro? Dice el cuasi: ¿Qué onda? ¿Cómo está, tu, cómo, está, ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Hay frío allá? Ya me, me dijo el cuasi que ayer que llegó, Que uh -huh. estaba 10 grados centígrados la Ciudad de México. Hola. Así había un... Yo chingo. Congelándome con 21. Vámonos un día a la Ciudad de México. Vámonos un día a la Ciudad de México, al demonio. Y hey, iba a salir grados. con hay probabilidad. Hay más probabilidad de que te mate una vaca. Puede ser. No sé qué tan... No sé, yo no conozco a nadie que le haya matado a una vaca. Y eso que, te... no. que viene es de panda. Otro que dice que es panda. Otro que dice que Chale. es panda! Te digo, fue un... Pero no, está a propósito. Ya leyó los comentarios. Ya leyó los comentarios, <laughs> probablemente. Es cierto, es cierto, es cierto. No me, no me puse a pensar eso. No, se supone que es un hombre lobo, pero fracasé rotundamente en hacerlo. Bueno, fracasamos, me ayudó mi mamá, pero pues como... Yo no soy experto en maquillaje y mucho menos ella. O sea, ni, ni, él, ni ella ni yo. Entonces, no pudimos hacerlo. Hicimos lo que pudimos. Dice... Everybody What? was Kung ah. <laughs> Fu. Ah. Es una referencia a, a, a Kung Fu. Panda. A ver, échate la <laughs> de los malaventurados, ¿no? Lloran. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? No sé. No, yo no conozco esa película o serie. O canción. O canción <laughs> o lo que sea. Pero bueno, el punto es que sí. Ha ido cambiando la. Este... La forma, lo que da miedo a las personas. Yo lo he visto bastante. Sí. Lo he visto. Porque a uno de mis primos le da miedo, ¿sabes cuál? Le da miedo un video de YouTube. El de Obedece a la Morsa. ¿Ya lo has visto alguna vez? Ay, sí. Igual me dio mucho miedo. Ay, pero no puede ser. O sea, me dio mucho miedo, miedo la primera vez que lo vi. Y le yo le decía a mi hermanita, no veas jamás ese, ese video. Está horrible. No sé qué. Y ya hace poco lo volvimos a ver. Y ya fue como que. Me sentí mala onda, la neta me sentí mal de haberme asustado porque es una persona que, que es una persona discapacitada que por cierto Exacto. que por cierto ya falleció esa, ¿Ah, perso sí? ah, esa persona okay. falleció hace poco de hecho falleció en 2020 creo el año pasado no, yo les, les, les sí yo o sea se volvió viral porque pues todo mundo lo recu recuerda a esta persona por ese video y yo la verdad es como que qué mala onda que utilicen a esta persona para, para, para eso. Es como los que, en el momento, utilizaban a los fenómenos de circo. ver, The Freak Show. Exacto. Veanlo, Vean es recomendado, fíjate. Eh, fíjate que the American Horror gusta. Story. Me gusta American Horror Story. A mí también. ¿Cuál es tu cuál es temporada favorita? ¿Tú me um, dices. Asylum o... Oh. Sí, creo que Asylum es la que más me gusta. O también está la de Coben. Ah, la de Coben, esa sí me gusta, la de Asylum. No sé, es le faltó algo. algo, le faltó algo. Me gustó mucho la de Freak Show y me gustó la de, de Hotel. Ay, no, esa es la de no me gustó para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba muy aburrida. No era aburrida para Aparte, nada. Era puro sexo. Bueno, no te lo voy a negar. <laughs> bueno, bueno. No, ah. no, 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 no. Pero tampoco era tan exagerado, no manches. ¿Claro eh, que sí. Ay, ve las, claro ve las claro. temporadas. Ay, pero ve las temporadas post. Dime una temporada donde no se vean escenas así. O sea. Dime una temporada donde no pase eso. O sea, en todas pasa, ya, sí, pasa. Pero en esa pasa más, como no que es cierto, se concentra tampoco. mucho en eso. Claro que. Bueno, sí. bueno, pero, bueno, pero era obligatorio porque estaba... Se en un hotel, y pues, y de hecho no era un hotel, era un motel, si no me equivoco. Entonces, ¿a qué va la gente a los moteles? No creo que vayan ahí a ver la tele. Entonces, era obvio, era obvio que iban a tener que utilizar esas referencias. Ay, y cuando la cama tenía, bueno, no sé si es spoiler, spoiler alert cuando la cama tenía un cuerpo debajo. Ah, eso sí, sí no me lo sí, esperaba. Ay, sí, yo sí. Ay, yo sé? ay cómo, ay, cómo, eso? cómo. ¿Cómo no te vas a esperar eso de una, de una serie de terror? Pero no sé, luego sí me puse a pensar, ¿cómo te imaginas ir a un hotel y que hay un muerto debajo de tu cama? La... Bueno, no, ni siquiera debajo, entre tu cama. Qué miedo. Dice, dice el gordito tontón. A ver, échate los. Ah, ya entendí. Dice canciones del grupo Panda. Ay. Es el grupo Panda. Dice la sí, traga mayor, tenía polio. Ah, la, de, la del video, ¿no? La del Obedez a la Morsa. Sí, creo que Dice, sí. Dice, no sabemos uh -huh. a qué van. Pues, no, pues no sé. Pero pues el, pues, el punto es que, pues, no sé qué pensar sobre American Horror Story. Porque, a ver, es puro drama. Es puro drama. Uh -huh. no, es, no es terror en sí. Pero hay algunas cosas que sí son muy gores. Y el gore es como de que no, no no sé, sabes que no me gusta de verdad, no, esa es otra cosa que me causa aversión y es la razón por la que no veo Game of Thrones. No, uh -huh. de verdad no soporto que a las personas me corten el cuello, de verdad no lo puedo ver así gráfico, de ah, verdad de verdad. ¿Qué me dijiste? ¡Ahhh! eso fue muy raro. Ah, a mí no me causa nada. Ah, ah no, cuando cuando se tocan uh -huh. el cuello, a mí no, de verdad, es mi debilidad, no me pueden tocar en el uh -huh. cuello, no puedo ver que toquen a alguien en el cuello. Uh -huh. Entonces, no. No, no. Si me rasco el cuello. Bueno, ahorita no, ahorita no. Ya no, obviamente, pero, pero a lo que voy, que no puedo ver que hagan eso. Dice, ¿quieres una recomendación de terror? Al rato vamos con las recomendaciones. Bueno, el mío no va a ser de terror, porque pues ya cuando o sea, se va a acabar Halloween pronto y pues no tiene caso. recomienda recomienda. Recomienda una de terror, yo recomiendo una más que tiene que ver con el Día de Muertos. Tranquilo, no pierdas la cabeza, dice. No, no antojen, antojen, dice. Esto. Creo que lo dice por ti porque estás mostrando cuello. No son cochinos, va a empezar a usar cuello de tortuga por su culpa. Ay, te vas. No, son cochinos. Si no es de terror, ni lo digas. No es de terror, ni lo digas. No, 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 tiene no, no tiene que ser necesariamente de terror. Yo quería hablar un poco más del Día de Muertos, pero no hemos llegado a ese tema. Entonces, ¿qué quieres hablar del Día de muerte? Pues bueno, ya hablaremos después. Ah, yo, no, bueno. yo no, tengo prisa. Si tú tienes prisa, si tienes prisa lo aceleramos. Pues me tengo que levantar a las no, a las 6 a.m. Vale, voy a apurarme, más... voy a apurarme. <laughs> Oye, y tengo que lavarme la cara. Yo igual, qué gordo. Qué gordo. Pero bueno, eh... dice ella no, el, el carpincho lo hará, to la hará tomar Cuello de tortuga. Usar, usar. Usar. cuello de tortuga. Películas. Yo entendí la referencia. No te la expliqué la otra vez, así que no la vas a entender. El carpincho. Luego, me, luego me expliques el carpincho. Te va a hacer usar cuello. Ay, ¿Ya entendiste o no entendiste? Ay, Dios mío, el carpincho. No, <laughs> ¿ya entendí. lo entendiste? No. ¿No? ¿No? Luego, me ah, lo pues. luego me cuentas la referencia. Está bien. tu hermana, así se verá mejor el maquillaje por la mañana. Ay, Dios Ay, mío. no, qué horror. No, bestia. No. Y aparte mi pobre, mi pobre piel se va a llenar de granito. Y la mía, ¿no? Estás hablando con eh, con, con con Grasaman. <laughs> dice, dice películas, El exorcista, la masacre, es una buena película. La primera, la masacre de Texas. Está bien, pero es mucho gore entonces. El Aro, la primera, ah. buen gran película. La maldición, de preferencia a la japonesa. Dice, no mames, la masacre de Texas no es de terror. Es, eso? ¿Es más gore que otra cosa. Es como las mm -hmm. de Sau, no son tanto de terror, son más de, de, de gore. Pero bueno. Como que so, Yo no sé si está considerado de parte del mismo. Bueno. Es, eh, bueno. Has escuchado. Tú ya me contaste de experiencias. Tuyas. De terror. Pero mm. no sé si has visto. Que hay muchas veces que esas experiencias no solo las cuentas tú, las cuenta un amigo tuyo que le pasó a un familiar suyo, el primo de un amigo, vaya, se va, va, va corriendo la voz y se vuelve uh -huh. una cadena hasta que se vuelve pues mito y el mito se vuelve leyenda posteriormente. ¿Tú, cuál es, tú cuáles son los mitos y leyendas urbanos, urbanas que, que has escuchado más comúnmente? En tu familia, en, en tu familia sobre todo, o que le haya pasado a amigos tuyos, todo eso. Pues una vez mi prima me contó, yo no sé si, o sea, no sé, eso fue hace un buen, yo recuerdo, no sé si la recuerdo bien, porque fue literal como que tenía 10 años o 9 años, no sé, que ella me contó que su papá se iba a un pueblo y que era del Guaychivo o sea, que en las noches cuando su papá se metía en la cabañita para dormir. Que escuchaba que habían como pasos Y como que el guaychivo giraba Alrededor de la cabaña Y que si sí, llegaban a escuchar Creo que las personas se morían Cuando pasaba el guaychivo Y también estén, pues se morían las cabras y, y que aparecían con Con mordidas y no sé qué Pero si es guaychivo sí ¿no? <laughs> no es guaypec Guaypec, ¿qué? Guayperro, vaya guaypec No es guaychivo, Guay no, o bueno no sé Ella me dijo que era guaychivo Yo lo recuerdo así bueno, me imagino que habrá uh -huh. sido un guay, vaya. Lo que pasa es que, uh -huh. lo que, que los guayes son, son, son brujos que se convierten en animales. Entonces uh -huh. hay de todos: guaypec, guaymis, guayquequem. Entonces. Yo no, ya no sabía. Yo sí he escuchado no de eso. Yo sí lo he escuchado de eso. Sobre todo cuando nos íbamos de, de acampada. Pero si hay algo que de verdad estaba. Pero Bien, 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 bien cimentado dentro. Y era una tradición, incluso, de nuestros. Este, Cuando me iba a la acampada, son los aluches. Uh -huh. Ya ves que los ah. aluches son protectores de los lugares. Uh -huh. Entonces, nosotros teníamos de tradición que siempre nos teníamos que meter al monte a oscuro. Ahí sí, sin linterna, sin nada. Uh -huh. Me tocó solo una vez ir a, a dar la ofrenda, vaya. Nosotros teníamos. Llamamos... Nosotros ¿Por qué no llevan sus celulares? Llevamos celulares, pero pues también ¿cuánto, cuánto te dura la batería de tu celular. Cuando ya te das cuenta, ya no tienes batería y estás en medio del monte, ¿dónde lo vas a conectar? ¿En un árbol? Pues no ¿En una piedra? Pero es mejor que no llevar lámpara. No, sí, o sea, llevamos nuestra lámpara, pero a lo que voy es que en la tradición dice que no podemos llevar lámparas porque se asustan los, este, los espíritus de, del monte y que no te van a dejar acampar esa noche. Así hay que pedir permiso. Hay Ajá. que pedir permiso. Entonces, nosotros, me tocó solo una vez, llevamos un montón de jamón para darle a los aluches. ¿Se les alimenta? Se les da un poco de comida de, de, de la nuestra, se comparte con ellos para ah. que pues te dejen acampar, eso dice dicen. Entonces, Ajá. a mí me tocó llevar una vez y pues era era de, era de noche y pues nos dicen tres reglas básicas. Tres reglas Ajá. básicas. Uno, no te separes del grupo. Porque cabe la uh -huh. posibilidad de que te pierdas y no te vamos a encontrar. O sea, dicen que si te desvías y te, te pierdes, como estás entrando en una zona espiritual, supuestamente, pues hay la posibilidad de que no regreses. Es como, es como si estuvieras entrando en otra dimensión. Ah, y eso me recordó una historia que me contó mi papá. Ok, termina y luego voy a contar. Sí, contarle sí, sí. sí. <laughs> Entonces, la primera regla era esa: no te separes del grupo. La segunda uh -huh. regla. Si te llaman por tu nombre, no voltees a ver. Si te hacen pss, ¿Eh? o te llaman por tu uh -huh. nombre, no volteas. Tienes que seguir okay. derecho porque te están tendiendo una trampa. Uh -huh. Entonces no puedes voltear. Y, este, y fíjate que eh, no escuché que me llamaron por mi nombre, pero sí he escuchado, sí he escuchado que me, que me pisteen, que me hagan pss. Uh -huh. Pero pues me pongo a pensar y digo lo lógico: bueno, puede ser una hoja que haya pisado, porque si sí suena parecido, puede ser, no sé. ¿Algún animal, quién sabe. Uno de tus compañeros a querer asustarte. Alguno de mis compañeros queriendo asustarme. Entonces es como que, pues te vas por lo lógico, pero si sí me han llegado a pistear y si sí te saca de onda porque dices bestias, si sí te están llamando. Uh -huh. Y la tercera regla era la de no llevar lámparas para no asustarlos. Y pues no es así como que simple y sencillamente llegas, das tu comida y listo. No es como que, como vos esponjas sacando la basura. No. <laughs> Tienes que llegar, te sientas. Se sientan todos en un círculo, en un cuadrado, en lo que sea. Y uh -huh. este, dejan la ofrenda. No, se quedan unos minutos en silencio y este... Y meditando básicamente, nos quedamos en silencio, cerrando ojos ni y todo eso. Uh -huh. Y te tenían que escuchar los ruidos del bosque, del monte. Y de ahí se levantan y nos vamos, pero igual sin separarse, sin voltear a ver, sin lámparas. Y era así. Entonces tú no sabes... Pero eso era solo para que pudieran dormir. Era supuestamente para que pudieran... Para que nos dejaran dormir. No era tanto no, no. para otra cosa. No era para, para otra cosa. No es como para que te ayuden. No, Pero fíjate. Es para que se roben uh -huh. tus pertenencias sin que te des cuenta. <risa> <risa> no, porque íbamos todos en conjunto. Y entonces era un grupito nada más. De, o sea... Iban todos al... al... Sí, porque como no tenías ni lámparas. <laughs> eran, era, eran las áreas... De, no podías llevar nada, es ¿eh? eso, no podías llevar nada contigo. Entonces, si llegaba un, un, un no sé, un puma, un jaguar y te atacaba, te jodiste. <laughs> no tenías, no, nada te, no para tenías nada para, nada para defenderte. Ay, tampoco Fuiste troleado. No, pero nuevamente, no es como que vaya. Van todos los jefes con, con los que... Con nosotros, vaya, con un grupito. Y no van todos. No van todos van solo unos cuantos, van unos 3, 4, entonces no este, no es como que se vaya todo el campamento, entonces no estaban seguras las cosas. En teoría son pues gente que es de tu confianza y listo. Te la cagas a vergas es como el gruso que se madre un oso hace poco, <laughs> dice. Ah, oye, no he visto eso. Yo tengo, yo tampoco <laughs> lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Pero sí eh, eso es algo que de verdad es parte del folclore esas leyendas. ¿Y sean verdad o sean mentira? Yo sí, he, uh -huh. yo sí he sentido que me Tiraron en, en el en el monte, monte. y sentí que me este, y también dicen que tiran piedras. Eso también es verdad. Te tiran Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Te tiran piedras porque a mí me han llegado a tirar este sí, me han llegado a tirar Ay, si volteaste no Es que dice Y Dice: Lo atacó un ebrio armado en Ay. medio del bosque. Sí, pero así lo quisieron los alushos ¿no? ¿Qué pasa si volteas? Si pues, volteas te besa Lo volteas te besa, básicamente. Es que. Guay. No no, no, no. Pues no. No creo que sea así. Pero fíjate que los alushes. Sí, los muñequitos esos. Sí existen. Y son feos. Son muy feos los alushes. Porque pues no ya. sé, mi papá sí me ha contado igual que en los, ay, ¿qué es lo que, lo que, o sea, aparte del, del bosque cubren algo más, o sea, tienen... cuidan algo más más bien, los cenotes, ¿no? Los cenotes y las mil pasas Ajá, entonces, este, en... creo que un cenote fue mi papá con sus amigos, y sí les empezaron a tirar piedras, y él estaba así como que, ah, <laughs> sí les dolía, tuvieron que irse. Porque sí pasa, o sea, si sí te tiran piedras, si sí te dicen, o sea, si sí te llaman. dicen que sí te llaman, a mí no me llamaron por mi nombre, pero sí me llegaron a, a hacer así en el monte varias veces, no fue solo una vez. Porque eso vayas o no vayas a, a dejar la ofrenda te, te pasa, porque llega un punto en el que sí está todo a oscuras. Dice se parecen a los chaneques que hay en Oaxaca, pero allí en vez de ofrendas llevas un arma. Según mi abuelo. Si se aparece, lo revientas y a ver si se atreven a más. Oh. A la bestia. Le tenía, persona, más miedo a él que, dice, Le tenía más miedo a él. Le tenía más miedo a él, Calchaneque. Son, son como unos troles, ¿no? Algo así. No entendido. Digo, tampoco es como que sepa mucho de la cultura de otros países. De otros países, de otros uh -huh. este, De otros estados. Pero pues lo poco que sé es que son como unos, unos duendecitos también. Pero bueno, ¿cuál era la historia que ibas a contar que dijiste? Así, que, bueno, es que, no sé, mi papá me contó que cuando era pequeño, mi, mi tío, creo, a mi tío se lo llevaron los alushes. Mi, ah, o sea, cuando mi tío regresó, él, o sea, porque obviamente todos lo estuvieron buscando, porque se fue como por, no sé si por un día o por dos días se fue, y este, y todos pues empezaron a escribir a todos lados de que lo busquen ahí voy a arruinar mi maquillaje de que lo busquen y que estén pues que dónde acabó dónde se acabó el chamaco y así ya sabes y cuando él regresó creo que sí uno o dos días después él estaba así como que pero si nada más fui a jugar con un amigo y para él literalmente pasaron como tres horas a lo mucho o sea porque él dice que estaba en el patio y la casa de mi abuelita es muy grande y al fondo del patio hay, hay un, bueno es que no son muros como los muros normales, ¿cómo se llama? es una albarrada. Una albarrada, ajá. Ajá, es una albarrada. Entonces, este, pues él dice que era albarrada, un niñito la empezó a llamar. Lo empezó a llamar y lo empezó a llamar y él estaba así de, ah, pues fue a ver qué quería el niño, y le dijo ven a jugar, y pues se fue a jugar con el niño. Y pues, según él, se fueron a jugar, que se fueron a ver unas calles y que jugaron con la pelota y no sé qué tanta cosa hicieron. Hasta que él ya le dijo que ya era muy tarde y tenía que regresar a su casa porque si no su mamá le iba a regañar. Y Pero él dice que, o sea, no sé si hay aluches buenos y aluches malos o cómo funciona eso, pero pues según esto lo, lo dejaron volver y él regresó todo feliz después de haber jugado con sus amiguitos. Pero ellos dicen que eran los aluches porque se perdió dos días. <laughs> Pues puede. Manches? pues cuando ser. Él no sabía dónde estaba. Dice se lo hubieran quedado dice Ciclali, el gorrión. <laughs> ¿Qué le pasó a la abuela? Se la comieron los gatos. ¿Qué le pasó a la tía Helen? Se la comieron ah, los gatos. No, era, era eso, ¿no? ¿Qué le... Ah, sí, a la tía Helen. A la, tía se Helen. la comieron los gatos. Pero este pero bueno, yo no he escuchado eso. Bueno, Ahorita que mencionaste eso, me acuerdo de un caso, porque yo, por ejemplo, sigo al canal y trabajo de Jorge Moreno, el cual, curiosamente, es el secretario del Museo Paranormal que está aquí en Mérida. Ah, Jorge uh -huh. Moreno, pues, no, tiene una revista llamada la revista Misterios. Entonces, cuenta que hace poco pasó algo así, pero que uh -huh. él, ¿no?, quedó igual. Pero de esas, desaparecido, no lo encontraron. Entonces, intentaron buscar las formas lógicas de, de que lo secuestraron, se perdió en el monte. Pero uno, no lo encontraron. Dos, era un ranchito donde estaba. Y tres, para llegar a ese rancho, no era como que llegar y, y te bajas y listo. Era una especie de camino. Has visto, por ejemplo, ¿te acuerdas el rancho donde trabajaba antes, donde tú fuiste alguna vez? parecido ya ves que los vehículos ahí no pasan tan fácilmente entonces uh -huh. no era muy lógico que pues lo hayan secuestrado porque tenían que entrar como que nadie se iba a dar cuenta de que hay un vehículo sospechoso entrando uh -huh. y aparte de que no había ruedas ni nada ni... y entonces como que están las huellas del niño se lo llevaron entonces dicen uh -huh. que no ha vuelto desde entonces, entonces o sea, no volvió nunca no volvió nunca que sigue desaparecido uh -huh. Puede ser igual Dice, años después creció para volverse alcohólico y cuando no regresaba días de la peda, decía me llevaron los salushes. <laughs> no, claro que no. No, mi tío ahorita es doctor y creo que ya está, se jubiló. O sea, el caso es que, o sea, él no sé, esa historia estuvo muy Pero chida. Es una... Porque de verdad, todos vieron, o sea, todos son conscientes de que desapareció por días y él estaba así de que. yo solo quiero jugar unas horas con mi amiguito. <laughs> no manches. Me gustaría digo? un día hablar con y decirle, y pues preguntarle qué se sintió, o que cómo fue la historia y de a mí punto. también, desde que me la su vuelva, punto. o sea, que la cuente él, pero uh -huh. desde su punto de vista o sea, cómo fue ese Exacto. día de principio a fin eso estaría estaría sí. muy, muy muy bueno platicarlo, sí, interesante Luego, uh -huh. otro día veremos si se puede, si, bueno, si está dispuesto también tú, le... pues ya veremos ahorita, no dejemos dice pensé que hablabas del más chico de los hermanos dice, no hablo de tío Gaspar Supuestamente él. Ah, bueno, bueno. Supuestamente él, él se perdió. O al menos eso me dice mi padre. Yo pues bueno, <laughs> el punto es que. Yo creo que estas leyendas, tanto de Halloween como las de Día de Muerte. O sea, todas las leyendas y mitos urbanos y experiencias paranormales. Están relacionadas entre sí de alguna forma. No solo porque pues son cosas que no estamos acostumbrados a ver, sino porque están. Eh, ocurren en estas fechas, vaya. Ocurren en estas fechas. Eh, para estas fechas es muy común que salgan historias, leyendas. No solo de, de, de que si el hombre lobo, de que si el güey chivo, de que. No. Simplemente de que. Ah, se movió algo en mi casa. Vi una sombra en el patio. Cosas así. Entonces, siempre se piensa. Siempre se piensa que. Que vaya, que estas leyendas son parte de nuestra cultura. Entonces, por eso quiero hablar un poquito de la otra parte, de la otra cara de la moneda. O sea, ahorita ven todo decorado de Halloween, pero no ven que el día de mañana, unas horitas más, ya en dos horas más o menos. Hay que pues, hacer el pip. Hay que hacer el pip, <laughs> hay que hacer el pip porque se viene el día de muertos. Entonces, dejando de lado todas las experiencias paranormales, muchos se fijan. Y eso es lo que yo quería hablarlo precisamente. Muchos se fijan y piensan que es la misma festividad y no, realmente no es la misma festividad. Ven bien, bien el lado pues, chingón del Halloween que si sí, puedo ir de fiesta, puedo contar historias de terror, puedo disfrazarme, x, todo eso. Pero eso les, se olvida muchas veces el otro motivo por el cual son fiestas, que cuál es el Día de Muertos es una uh -huh. festividad igual de chingona. Porque pues es una oportunidad de recordar a los que se nos adelantaron. Rico. Eh, es una forma de recordarlo. Y ahora. También yo quería comentar que no es casualidad que el Halloween y el Hanal Pishan estén tan pegados. Es porque, pues bueno. Había. Antiguamente varios varias orígenes del Halloween que se remontan a, a la cultura celta, si no me equivoco, que era un uh -huh. día de, de, de brujas, un día donde había una alta cantidad de movimiento, de, de actividad espiritual, se supone. Uy, se fue la cámara. Te ¿Ya vuelvo. Sí, ah, te bueno. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, esto sigue, o sea, sigo aquí, tú sigues. Bueno, aquí, bueno, tú. bueno, bueno, bueno. Entonces... Entonces, el punto es que conforme fue llegando el catolicismo y todas las religiones cristianas, se supone que el día de, el día de, de brujas, vaya, fue cambiando y fue, fue cambiando a lo largo de los años hasta convertirse. Aquí en México sería, se hizo un sincretismo con el día de muertos azteca. Me explico. Y en Estados Unidos, pues, había festividades similares, pero se empezó a conocer como All Hallows Eve, algo así. No me acuerdo cómo era, cómo era la palabra, pero, pues, el punto es que por eso se le empezó a conocer como Halloween. Pero, pues, caen las mismas festividades porque vino del viejo continente, prácticamente todo. Dice, en el norte... No conocen el Día de Muertos, celebran más el Halloween por su cercanía a Estados Unidos. No creo que sea por eso, yo creo que hay más bien un tema de, de, de elitismo y de... Pues quiero parecerme al, al vecino, el pasto del vecino siempre crece más verde. Entonces, por querer parecerse al vecino del norte, pues al final niegan sus raíces, ¿me explico? Ah, La doy más miedo. Ojo, sí. ahorita sí da más miedo. Ya abrió. <laughs> ahorita voy a poner su camarita. Vean su okay, ya se estaba incendiando. Bueno, estaba, no estoy incendiando, pero ya está. Estaba... ¿Qué estaba pasando? Ya estaba muy caliente mi lámpara. Ah, y no como importa. tiene una cosa que dice que si se calienta mucho puede explotar mejor. Pero qué, qué, mejor qué, Ah, bueno, el punto es. El... De por sí da miedo ahora más. De por sí da miedo ahora más. No, pobre. Oh, <laughs> uh, da miedo, ¿no? Ok, no. Puro cuento de, de Brian, ¿verdad? De, Bri de Brian. Sí. <laughs> de Brian. De Brian. Puro cuento, puro cuento. Pero sí, el punto es que yo creo que se ha estado olvidando mucho o se ha estado combinando cuando no debe combinarse porque pues son dos, dos, este, dos festividades diferentes. Tú, por ejemplo, ¿cómo celebras el Día de Muertos en tu casa, Yauri? Me imagino pones altar, ¿no? Y preparas tu pip Sí. En casa de mi abuelita. Nos juntamos. De hecho mañana por ti que voy a levantar temprano porque mañana es día de cocinar pib y el año pasado no lo hicimos, pero pues este año dijimos ya la fregada hay que hacerlo. No, ya <laughs> y este, pues nos vamos a reunir todos mañana. Nosotros hacemos pib enterrado. Enterrado Entonces, lo hacen a la bestia. Sí, ya hacemos un montón. Son como 20 manches. tantos. A la Entonces este, pues mañana vamos a ir. A mí, sí me un... a mí sí me gustaría. No, no sé hacer pib, fíjate. Ahí, te, ahí le tomo fotitos y te lo muestro. <laughs> dice dice de por, dice la conozco. Dice Brian Dice yo ya hice el pip, dice el gordito. Yo ya tengo pip en mi casa, pero no lo pudimos cocinar nosotros. Original. Mm -hmm. Rayos y Rayos, ¿y quién hace el hueco? Dice Mis papás. De hecho, bueno, mis tíos, mi, mis tíos y mi papá. De hecho, el hueco se hizo creo que ayer. Ayer se hizo el hueco y lo tapan con láminas y con y con madera es que somos muchos y este y ya pues mañana se, se prepara y cuando ya está todo listo envueltito y todo para que lo metamos al hueco pues ellos meten piedras y prenden el fuego luego se pone los, se ponen los el pib como que acomodado así y luego se vuelve a tapar dice 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 eh... Lali, pero nosotros somos un montón, solo hacemos, noso solo nosotros y armamos la fiesta. Sí, ayer, literal, ayer de lo hecho... Hice... Ayer lo hicieron tu papá y Josué, ¿sí? Ahí está, Josué es mi primo, bueno, entonces bueno, mi papá, bueno, bueno, solo bueno, dos bueno. personas hicieron el hueco Dice, que gan qué ganas, <laughs> Dice. Sí, no, o sea, es que, bueno, igual y la tierra ya está suave porque todos los años es en el mismo lugar, entonces... A la Como que ya sabe que ahí se va a abrir ese año y de, la de esa tierra ya está toda, <laughs> ya está toda, toda jugueteada. Ya está toda movida, sí. No sé, yo, yo, yo en mi casa, por ejemplo, ya pusimos el altar. Puse pues obviamente a mi amiguillo, a... Mi, a, mi tío, a... Perrito que hace poco se nos fue. Puse a, uh -huh. también a varios de mis familiares y amigos que pues fueron. Uh -huh. Y este, pero el pip normalmente lo preparan mis días mi abuela. Siempre para día de muertos se juntan este, y preparan el pip todas, todos, todos, todos. El año pasado, pues, por el tema de la pandemia, pues no fueron todas mis tías. Dijeron, van dos, tres de mis tías. Uh -huh. Ya. Creo que fue uno de mis primos uh, y se acabó. Uh -huh. Fueron poquitos, pero normalmente, y es en la madrugada, me explico. Ellos, ah. Ellas lo prepararon, ellas de verdad se van desde las 8 de la noche, se acuestan a dormir a las 9 y a las uh -huh. 3 de la mañana se levantan a cocinar para que a las oh, 6, yeah. porque en nuestro caso como no tenemos patio... ¿Un desayuno. Sí, no, porque uh -huh. cuando nosotros no tenemos patio, no tenemos donde enterrarlo, pues lo que hacen es llevarlo a un lugar para que lo horneen, Claro, como tradicional debe ah, ser no. hacer. Pero uh -huh. pues como nosotros no tenemos, lo tienen que llevar de temprano. Pero como no somos los únicos que quieren preparar su pip, Ajá, pues tienen ser. que ir, se llena todo eso. Entonces, para que no tarde mucho y estén a la hora del almuerzo, por eso van siempre a las 6, 7 de la mañana para que ya se prepare el pip, lo tengamos a las a las 2, 3 de la tarde. Dice. Se... Oh, Igual y si tiene la ¿Tradición sería Tradición. bueno dejarlo fijo con ladrillos? No sé. No, no, no se puede. No se puede, por lo que dice Sid. Y también porque es que lo hacemos. O sea, está el patio. Como que imagínense. Una zona así que no tiene nada. Solamente son piedritas y árboles. Pero no sé por qué lo tenemos puesto justo en el centro del patio. Entonces está súper peligroso ahí. Está justo en medio. Se tropiezan todos allá antes de que cocinen. Sea, de que todo, cocine de el... hecho, una vez, creo que sí, en que mi tío estaba haciendo el hueco y creo que ya estaba prendida la candela. Se resbaló su pierna. Y bestia. se metió su pierna ahí, todos así como, a la vez ya. Y lo, todos lo jalamos. A la no bestia, qué horror. Eso, Está muy peligroso porque manches. está en medio, pero, pero es que está muy grande el hueco porque hacemos muchos mucho Para los que no entendieron, dice, no porque hay niños, cuando vayan allá juegan y sería peligroso dejarlo así. Es inmenso, uh -huh. es como una esquina ¿verdad? Ah, o sea, el patio, el patio, el patio. Está no, el hueco, no, 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 obviamente no El hueco, pero digo el, agua, el patio, no. pero digo el patio Pero digo el, pa... pues sí, no, el no, patio Pues no, no, sí lo creo Las casas antiguas son de... Bueno, no sé qué tan antigua es la casa de... ¿Mi abuelita? De tu abuelita Sí, es, es que Bueno, es que tampoco es... Bueno, sí viniste a mi casa, pero no entras Ah, bueno, 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 bueno Sí, 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 no, no, no sabría uh -huh. decirte entonces es que en las historias de nuestras casas es que como que en esa época mi familia era un poco millonaria, <laughs> por así decir. Ay, perdón. Entonces tenían por así decir, entonces tenían este en el, o sea, era mucho terreno lo que teníamos, pero luego el gobierno empieza con sus cosas y hay que partir y dividirnos el terreno, ya sabes. Entonces pues decidimos quedarnos con un pedazo. Pero todo lo demás ya lo tienen los vecinos, iglesias y todo. Pero... Ahí luego platicaremos ahí luego platicaremos para Navidad si este si se pelearon tus tíos por los terrenos. Ahí lo platicaremos. Pero eso no es para esta época, eso es para Navidad. Está bien, está bien. Cuando sea Navidad hablaremos de eso. De un hueco de una cuadra, la La humilde le dicen... Ahí está, doña humildad. Doña humildad le llamaban a, a la señora así que pero bueno yo yo personalmente me gustan ambas festividades pero en mi caso pues ya sabes que mi familia pues es muy religiosa y pues es, estoy uh -huh. más ligado al, al este al Hanapisham a Han Navidad, ah, pues Navidad. Sí Navidad. a <laughs> la Navidad Bueno a la Navidad también pero pero, pues sí. pero 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 en qué fecha estamos no estamos aquí para hablar de Navidad Ay. <laughs> No pero pues sí. en ambos en ambos pero bueno el punto es que. Pues. Yo creo que ambas festividades. Sí causaron impactos importantes. Y últimamente. Yo creo que por el tema de la pandemia. Pues la gente. Uno. Ya tiene miedo a nuevas cosas. Ya tiene miedo a nuevas cosas. Y dos. Ya este. Ya tiene más respeto hacia la muerte. Y si no, pues la neta. Qué, qué, qué estupidez la neta porque pues obviamente ya se le... a todos conocemos a alguien que se haya ido por, por, por el cobicho me imagino uh -huh. ya te pareces al, a los super con navidad y apenas es día de muertos a la bestia sí ya es <laughs> cierto dice es que sí pero bueno <risa> perdón <risa> no pero es una cosa sí es cierta el, el... Halloween y el Día de Muertos al igual que la Navidad se adelantan muchísimo. O sea, en agosto ya están poniendo las cosas de septiembre, en, en, sí. en septiembre ya ponen las cosas de Halloween y Día de Muertos y en noviembre ni siquiera se han ido los pichanes y ya este ya están poniendo las cosas de Navidad. Los fucking. hablaremos de eso más adelante. Bueno, entonces yo creo que sí hay que diferenciar ambas cosas, pero Está chingón celebrar las dos cosas al mismo tiempo, pero hay que saber diferenciarlas nuevamente. Comparación, pues nosotros estamos disfrazados, ¿eso para qué es? Para Halloween. Poner un altar para Día de Muertos, y eh, ese de, de fiesta y ese de peda, Halloween. Halloween. O sea, hay que diferenciarlo, bandita. No hay que, hay que dejarnos guiar por, por todo ¿Sabes? Por todo lo que se nos dice. Sobre todo en el norte veo que pasa, como dijo Héctor. En el norte no conocen el, el Día de Muertos. O sea, y, y conocen el, el Halloween. Pero más que no lo conocen, yo creo que hay un problema muy grande que es que se ve como o se celebra el, el Halloween más en Estados Unidos. Pues se olvida mucho esas tradiciones. Y yo digo, ¿por qué habrías de olvidarte? Si pues son personas que tú quieres mucho. Son personas que Exacto. se fueron. Entonces, yo creo que lo importante ahí es. No es tanto eh, prohibir celebrar el Halloween o prohibir eh, el Día de Muertos, sino como que, vaya. ¡Me amarran merecíamos. como puerco! Ojo, tenemos otro seguidor nuevo. Dice Ash Onda, Soy el Killiam... Ya llegué a Mérida y bien lleno de pib de mi pueblito. Ojo. Ah, ¿Dónde mamá, estabas, Kilian? ¿Dónde estabas, Kilian? Sí, cierto. ¿En qué pueblito, ¿En qué pueblito es? Y Aprovechando en... que estás aquí, quiero que nos cuentes, uno, alguna leyenda que haya en tu pueblito o en algún lado donde estés, donde, donde haya sido Y dos, cómo celebran ahí estas festividades, tanto Halloween como Día de Muertos. Cuéntanos rápidamente. Pero bueno, Yauri. Eh, ¿Qué no sé, ¿tienes algo más que decir? ¿O quieres decir algo respecto a las festividades? ¿O una, una recomendación para los, para los que van a celebrar? <laughs> pues, no sé, pero bueno, de las festividades, o sea, de, de pues... No, o sea, nosotros igual el, ponemos en casa de mi abuelita el altar, ponemos igual a mi abuelito y a mi tía que ya no están con nosotros. De hecho... No estoy segura si pusieron a Goyo, que es un perrito, es un cocker también. Este, yo puse a mi perrito y a Copi. mi cuyo en el en el hospital, pero no les hice un altar en mi casa. No ponen en tu casa altar entonces. No, nunca ponemos altar en mi casa. Y no celebran y en, y ni Halloween celebran tampoco, me imagino. O sí? No, no somos de decorar ni nada. Somos, no, ni en solo para navidad ah, solo, bueno. en navidad ah, sí, bueno, me gusta poner el arbolito y las luces y todo pero en Halloween como que no. pero mi prima quiere que te cuente su historia okay. <laughs> que le dice que no pudo escribirlo en el chat pero okay. bueno no pues bueno pues cuenta la historia de la de de, 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 de mi prima de tu prima santa del Killian que escriba sus historias y todo eso bah. cuenta Killian a ver a ver puedes decirlo rápidamente kilian <laughs> Cuenta, escribe rápidamente, pues alguna leyenda urbana, mito, lo que hayas escuchado en tu pueblito que pasa. No sé, que si se aparece la llorona, el listaba y lo que sea. Y dos, cuéntanos cómo se celebran estas festividades en un pueblo, porque me imagino que habrá diferencias muy marcadas entre celebrarlo en la ciudad y en un pueblito. Entonces quiero que nos lo cuentes y ah. ahora mm -hmm. sí, Yauri procede a contar la historia de tu prima. ok mi prima dice que hace, bueno no me dijo hace cuánto, pero que hace mucho tiempo que estaba, fue a Motul, que ahí está la casa de su bisabuela y es de los aluches. Dice que las tierras igual las cuidan los aluches, entonces les llegaron a tirar piedras a ella y a sus otros primos que estaban jugando debajo de un árbol. Tentado porque había un debajo de un árbol Debajo de un árbol <laughs> Y que también marco... llegó a escuchar que les hacían el pss. Ah, no manches pero era... como no les... ¿Ah? Pero era de noche, era de día No sé, supongo que era de día Pero dice que como no les estaban haciendo O sea, como no le hicieron caso A que les estuvieron llamando, fue cuando les empezaron A tirar piedras, ¿Eh? y que luego salió Su bisabuela, que supongo que se le hizo Algo normal, que salió su bisabuela A regañar, o sea, a regañar A los aluches <laughs> la como que ya váyanse. Ya, sí, yo es que dicen que los abuelos tenían sus aluches en sus casas, entonces era como que bueno, salían a regañarlos para decirle: No, esos son mis familiares, entonces no vayan a atacarlos. No sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, Me cierto. imagino que por eso sí, es cierto. Eso igual te llega a escuchar. Y este también dice que cuando ella estaba embarazada, vio, vio a una señora que acababa de fallecer. O sea, ella sabía que acababa de fallecer, pero la vio en la calle caminando. A la bestia. Que estaba vestida así de Pero, blanco. pero acababa... Ah, no. Sí, qué miedo. Eso sí me dio miedo. <laughs> ahí va. No, no se va a asomar a la ventana, Yauri, hoy, hoy. Vas a ver. Hoy no, no. se va a sumar. Yo tengo un balcón sí. aquí en mi casa. En, en cuarto, ¿Sí precisamente. ¿Tienes, ah, balcón? En mi cuarto. ¿Tienes balcón? Sí, pero no en mi cuarto. ¿No? No, pero yo en mi cuarto tengo un balcón, entonces... A lo mejor y me, me asomo ahí. Ahí al rato para uh -huh. ver si, se me sale, si me sale algún fantasma o algo. Y ahora que tengo muchos espejos aquí junto a mí, quiero preguntarles, ¿a ustedes no les da miedo? Me ha pasado que me levanto a ir al baño o no sea, sé, en la madrugada que me da ganas de ir al baño, pero soy de esas personas que no voltea a ver los espejos porque me da miedo que... No sé, algo, que se te aparezca algo, ¿verdad? A, o, mi, o simplemente mi cara deforme o algo así, no sé, me da miedo. <laughs> es que tengo no, pues dos cuando, espejos aquí, aquí atrás y un espejo aquí adelante, entonces ya, No, pues cuando veo, yo cuando veo un espejo estoy como... O como, como modelo uso. <laughs> no, pero no, no me da. Dice, ¿No? Dicen que los espejos son atrayentes de energías o algo así. Ay, no mm. sé. Bueno, ya contestó el Killian. Dice el kilian Pues ya sabes. Es hacen... de kimchi Es de Kim. Vamos a empezar. Uh -huh. está, no te A ver, lo voy a averiguar rápidamente, pero ahorita vamos a leerlo. Dice, pues ya sabes, hacen su pip cerrado Mm -hmm. Leyendas, pues actualmente los brujos transforman en animales, los guayes hace, hace años había el chupacabras y me tocó verlo de pequeño. También le estaba ahí y me tocó verla llevándose un borrachito, pero no puedes integrar por el mal aire que puede cargar. Es diferente, obviamente, el altar, pero con todas sus opciones. Lleva día con Porque si sí, eso es cierto, no, no se eso. le puede dar. Cambia. No... Cambia con el día. O, qué... o sea, no mm -hmm. se le puede dar, por ejemplo, no. Pero, ¿cómo te explico? Mi, abuel, mi abuelita hacía eso. que es uh -huh. su altar también ella. Pero lo que hace es que no pone el... No pone el, el pip desde el día 1. Lo pone hasta el último día. Entonces, desde uh -huh. el 31... De, no, de hecho, ella lo pone desde el 16 de noviembre. De octubre, perdón. Desde el 16 de octubre pone. Porque se supone que desde el 16 empiezan a llegar las ánimas. Entonces, a diario... No, la com... o sea, pone el altar desde ah, el dieciséis. Ah, okay. Entonces, la comida la va cambiando día con día para que pues ah, todos los yeah, días yeah. coman. Entonces, van cambiando sus ofrendas, van cambiando. No, no, no tienen, vaya, siempre sus dulcecitos, no siempre tienen sus... Eh... Pero es por lo que dice, es que hoy es para niños, mañana para adultos. No, pero desde el diez... Eh, y eso igual cambia, ¿no? O sea, sí, pero antes decía, pero se dice que los dulcitos... Llegan desde el 16 de octubre, entonces, es, uh -huh. eh, empiezan a llegar, se supone. entonces por eso, les ponen ofrendas desde el 16 hasta que pasan las unidades hasta dos. Ah, uh, yo no pongo ofrendas a nadie. Dice, ¿qué sería peor que, que ah, los, ya lo leí, dice qué sería uh -huh. peor que tu reflejo se te quede mirando o que te mire? No lo sé. Uy. Espera, que mi reflejo se me quede mirando. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que Yaurie creo que tiene un espejo justo detrás de ella, ¿no? Tengo dos espejos atrás y uno enfrente, por eso lo empecé a pensar. <risa> <risa> Porque me está dando miedo. Y yo te digo, si te, yo dig no. si te dijera que cruza algo por detrás o que se asoma alguien detrás de ti, Yabri, ¿qué haces en ese Uy. momento? Sí. Sí, me da miedo, pero por suerte estoy viéndolo en vivo para ver qué se ven mis espejos. No, pues voy a cambiar a mi cámara para que no puedas verlo, pero yo como no. tengo el Discord abierto, vas a torturar un poco a Yauri, ¿por qué? <laughs> Siempre te encanta torturarme. Dice, sí, dice, uh -huh. le tengo más miedo a un ser vivo que a un pobre alma que está de paseo en estos, aunque ahora sí se manifiestan ah. más. Eso es, dice, hoy es para los niños, mañana para los adultos y el último día para todos. Ojo, que razón, eso es verdad. Y esa es otra cosa que yo quería comentar: el, una diferencia entre el Halloween y el día de El Halloween es una fiesta donde se eh, hace una especie de. O sea, se, se ven películas de miedo. Se trata del miedo, básicamente, de, de causar uh -huh. miedo. El día de muertos es para recordarlos con cariño. Entonces. Hay que plantar mucho esa diferencia, que realmente, pues no hay que tenerles tanto miedo a un fantasma, a un espíritu, porque están de visita y están, pues son seres queridos. ¿Crees que tu abuelita o, o, tu, o tu tía o lo, quien sea que sea que haya fallecido va a venir aquí a asustarte nada más? O sea, no. Quiere estar contigo de alguna manera, así como. Pues, quiero pensar ¿quiere? que sí es como en la película y solo van a pasar los buenos. <laughs> Como en, como en los espíritus buenos, en cuál película, ¿A qué película has visto? De qué película hablas? De Coco, sí, la de Coco, que, no es que solo pueden pasar los que son recordados. Bueno, pero por algo existe también el altar del ánima sola, de los que no son recordados. Ese también me gusta. Y sí, hay un altar siempre en la esquina de, la... de donde está el altar, en la contraesquina, se pone un... una mesita pequeñita con un vaso de agua. Una vela uh -huh. y un poco de comida. Que es el altar del ánima sola, que es para todas esas personas que no tienen quien las recuerde, porque o ya fallecieron todos sus familiares, o pues son gente de la calle que no conoce nadie. Entonces, sí existe eso. Sí existe eso. Es el altar oh, del ánima sola. Muy bonito, qué triste. Sí, y sí, yo creo que no se puso este año, pero se puede poner todavía. Eh, pero sí existe el altar del ánima sola. Entonces. No es como en Coco tampoco, que, que todos los que acuerdan pasan. No, o sea, no. Bueno, Dice... no estamos muertos para saber. No estamos muertos para saber. Dice... Eh, eh. Hoy es para los niños, para los adultos y para todos. Efectivamente, así es. Y es. Pero pues bueno, de hecho se supone que hoy se deben dejar dulces por lo mismo deben Ajá. dejar los dulces hoy es el día de los dulces pan de muerto chocolate caliente cosas así que comer. Eh, y a comer los adultos igual les gustan los dulces o sea sí pero por ejemplo <laughs> se dejan cigarros tequila <laughs> en caso sería whisky exacto por favor <laughs> de hecho fíjate hay algo interesante hay gente a la que no le gusta el pibe yo conozco, ah, sí, sí, yo conozco, sí, yo no bien. entiendo, yo no entiendo, ¿qué, yo puedo? ¿Qué, qué, qué, se qué que no han ¿qué comido plasfe? los correctos. No, no, o sea, no han comido los correctos, pero hay algunos que dicen que no les gusta la consistencia de gol ah, Entonces es eso. Claro. Ah, pues sí. Ay, Puede no ser, está muy bueno. pero ahí, fíjate, ahí sí estoy de acuerdo que, pues, hoy en día se está perdiendo mucho de comer el pip. No tanto porque, pues, ahorita todos aman el pip, pero estoy viendo que cada vez hay más gente que dice que no le gusta el pip entonces Epic. ahí uh -huh. sí fíjate que por ejemplo no vas a comer o sea un muertito que le gustaba mucho comer hamburguesas y cosas así no comió pip en su vida uh -huh. no va a conocer el, ¡Ah! todo eso me explico sonic bueno es que a él ver. no es de aquí así que lo perdono que son de aquí no los perdono eh, eh, sí, una vez uh -huh. en la casa de mi papá Allá en San Pedro, Nopat que pasar a las almas Y siempre estaban allá Hasta uno de mis hijos hablaba con alguien Y decía que había alguien afuera de la ventana ¡Qué miedo! Dicen... Te digo, los niños pueden ver fantasmas Dicen que yo veía fantasmas Pero pues bueno quedé, Ahí está, y, dice, y dicen que veía el futuro Que predecía muchas ah, no... Eso ya es puro cuento pero... ya, ya es... <laughs> No, pero me han contado Por ejemplo que yo decía siempre, ahí está abuelita en la puerta. Y a los cinco minutos que decía eso, estaba mi, mi abuelita en la puerta. Tocaba en la puerta y era mi abuelita. No era otra persona. Que yo decía, ahí está sonando el teléfono y es y es tía, supuestamente. Y efectivamente, a los cinco minutos era, mi, era una de mis tías que me estaba, que estaba hablando a mi sí, casa. Además. Eso dice, yo no sé. No sé porque pues no lo recuerdo bien. <laughs> Cuando vienen a los pueblos, ponen velas encendidas en sus bardas para guiar a sus familiares. Eso es verdad. Eso Ay, qué verdad. bonito. Quiero ir a un pueblo a ver cómo está todo. Bueno, todo debe estar brillante. A mí me gustaría verlo porque, pues, este. Yo quisiera hacer una especie de maratón el próximo año. Si me, la vida lo permite, hacer un maratón de eh, sí. Halloween Día de Muertos. Uno. Vamos a celebrar Halloween de una manera, vamos a celebrar Día de Muertos de otra para que pues, se pueda. Volver a acentuar lo que se está diciendo. Dice: Palos y tu espejo se te queda mirando. Es peor cuando te das cuenta que tiene miedo, pero el corazón se da cuenta que está mirando a detrás. Ay, de... no, qué osa con ese comentario. Dice: No les mentiré, si sí puedo, sí puedo no comer pip, jamás yo feliz. ¿Cómo? Sí, si sí, puede no comer pip, jamás él estaría feliz. Pues es que nadie, es que de verdad... Nadie feo, te obliga ¿verdad? a comer nadie pip, te... pero lo perdono porque él no es de acá. Él no es de acá. <laughs> bueno, es que, es que también me, me, me enojó mucho el caso de, de, de una de Monterrey que, uh -huh. que vino aquí a América y dio su pip. Ah, y sí, que no yo lo le vi. le gustó. Ay, Dios. ¿Qué verdad, es de... esta cosa? Que no sé qué, si bien ¿Es el esta video. Cosa, y bueno, de seguro está podrido. Y yo de... Sí, ajá. Pip, ¿qué quieres? O sea, yo, yo, no, me meto con la, yo no me meto, la fungo, exacto, por y, y yo digo, yo no me meto con la carnita asada, por ejemplo. Digo, claro, uh -huh. la carnita asada es, o, pero, pero, de seguro la carne asada que prepara de esta del asco. De la tradición del pip es hacer así es. La leña, piedras, preparar el col, uh -huh. así horneado y los... a los niños o bebés se da a llorar de la Sabes que escuché así. de los niños eh, es tradición que se le tiene que revisar la cabeza a los niños siempre para ver que no tengan remolinos, o sea que no haga, que no tengan un chubito en su pelo. ¿Por qué? Porque dicen que así no se va, a si no, si tienen uno no se va a coser el pip. Los niños. O sea, la abuelita. A los niños con el pip. O sea, ¿Sí? la tradición dice las abuelas tienen que checar antes de que se entierre el pip. Tienen que uh -huh. checar que los niños no se les forme un remolino en su cabello. Porque... ¿Niños niños bebés o niños de.? Niños niños bebés, niños así, niños, niños, vaya. ¿Sí? Antes. Uh -huh. pre, o sea, antes de la pubertad. Uh -huh. Vaya. Este, Está raro eso. Entonces dice que pues, por un remolino no se va a coser Igual que si tienen las manos frías. Entonces mañana vamos a revisar las cabezas. Igual que. Igual que, que si las manos de la persona están frías, no se cuece el pib. O sea, todo tiene que ver Ay, con En mis que no manos se cuece. siempre están frías, eso no es justo. O sea, que tú no puedes, tú no puedes prepararlo, entonces. Yo siempre lo preparo. Pero no creo bueno, no que. No siempre, pero casi siempre. Pero bueno, pero bueno. este Ya Yauri, es, ¿quieres decir algo más? Aparte, ya llevamos dos horitas 18, ya escuchamos historias y todo. ¿Quieres contarnos del fantasma que tienes justo atrás de ti? <laughs> yeah. Ya. Ya, no, no, no llores, no llores, no te va a pasar nada, tranquilo. Sí, me haces llorar. A ver, no es cierto. Ah. ¿Tan tóxico soy? Sí. Está bueno ya. No, no es Está bien. bueno. Es, <laughs> como... es broma. Voy a acompañar no. a los muertitos. <laughs> pues no sé, no sé qué más decir. Pues bueno. Dice, dice que si la like Lady Pip. Sí, sí, es Lady Pip de es hecho. Lady Pip, así se le llama. Sí. Las ladies. Te hablaré de las ladies porque hay 25.000 ladies que realmente. Es, ah. Tu pelo de mi hijo no se toca, es oro. De hecho, al El bebé, bueno, los... Se les debe amagar un hilito. Bueno, para que no se espantes por... Sí, eso es verdad también. Entonces, pues bueno, ya ahorita ya que tú tienes corazón de niño, amaga tu hilito negro. Ya lo tengo. <laughs> <laughs> es neta pero Eso no es lo sabía eso, eso no lo sabías, pero pues Ahorita que ya lo sabes, te lo vas a quedar Te lo voy a quedar Porque me da miedo ¿Por qué te... Estamos hablando de estas cosas ah, si, quieres, si quieres, terminando Para que ya y te, une, te pateo el trasero una vez en billar y listo yo lo si lo te lo pateo quita. a ti. Ah. No quieren vernos jugar ya en 3D. <laughs> no, vamos a dejarlo para, para otra ocasión, ya, Vamos a dejarlo para otra ocasión. Pero bueno, nadie más tiene algo que decir. ¿Alguien quiere comentar algo? Que habla ahora, calle para a ver, siempre. No, quieren, no quieran contar. Bueno, yo mientras tanto voy a hacer la recomendación de la semana. Normalmente se haría el tag porque Yauri es nuestra invitada del día de hoy, pero Yauri ya hizo el tag una vez en el podcast de los uh -huh. veterinarios. Entonces, para esta ocasión vamos a hacer, voy a hacer la recomendación de la semana y esta va para Día de Muertos principalmente. Y es que todo, todo mundo alaba a Coco como la película uh -huh. más chingona de Día de Muertos, pero realmente muy pocos han, han oído hablar de esa película llamada El libro de la vida. Es una buena película, la verdad me gusta mucho. Eh, es igual a Día de Muertos. Básico, no, no, bueno, no he visto. fíjate que no tiene mucho que ver con la tradición, pero en cuanto a historia y todo eso está interesante. Trata de básicamente que en Día de Muertos, pues los espíritus y los dioses. Entonces, pues hacen una especie de, de apuesta entre ellos para ver quién se queda con el mundo. Y pues esa apuesta consiste en ver quién de dos amigos se queda con... Se casa con una, con una niña que le, que le gusta a ambos. Entonces, okay. entonces, pues uno de ellos, el malo, pues hace trampa para que para el que otro se muera. Viaje a, a la y pues, pues ahí es donde empieza el tema de Día de Muertos, porque viaja... A la dimensión, uh -huh. al mundo de los muertos, básicamente, al mundo, porque hay dos mundos, el de los recordados y el de los olvidados. Entonces, uh -huh. okay. entonces es, está bonita la historia, está muy interesante. Y ¿Cómo este, se llama? El libro de la vida se llama. Ah, okay. el libro de uh -huh. la vida es animada, es animada y tiene un estilo muy interesante porque ¿Está es. en este, Netflix? Creo que sí está en Netflix, de, lo puedo confirmar ahorita. El libro de la vida De la vida, de hecho yo lo vi en YouTube Que está ah, Ok Está interesante, está muy bonita Y pues es una alternativa por si no te gustó Coco Hay mucha gente que dice que no le gustó Coco Ay, sí me gustó Dice Sitlali. está muy bonito, uh -huh. si sí, está en Netflix ah, Ok ah. Gracias La voy a ver Ojo, o sea, pérate, a... espérate, Pero espérate, espérate uh -huh. Antes de, de que Ah, espérate, ah, espérate dice el automot me retuvo un comentario voy a permitir a permitirlo porque dice dice tengo una muy mala experiencia con lo paranormal en de niños desde desde eso les pongo su hilo negro o el mal o el de mal de ojo vaya para evitar el mal de ojo claro. eso me lo retuvieron porque puso la palabra negro entonces claro. el automot me me lo bloqueó pero ahí está mm. Dice, muy bien, pues ya tenemos la recomendación de la semana. Dice, a mí me recomendaron también la de la Llorona, las momias de Guanajuato y la Llorona. ¿Cómo? O sea, hay como diez, <laughs> no, hay, rap, como, hay como diez películas, hay como cien mil películas. O sea, ¿cuáles? Las de El Santo contra las momias de Guanajuato, no sé, yo qué sé. Hay muchísimas películas de ese estilo. Hay, un... ¿Vale? a ver. ¿Vale? hay una de La Llorona que sí está chido, pero es este, igual animada. ¿Es animada? ¿Cuál? Sí. De, de, de la leyenda de, la, de, de las de ah la creo que sí la, la leyenda de la ahí hay, un, hay varios sí. es una es una saga la leyenda de la, la Nahuala de la llorona de las momias de Guanajuato y de el Chagro negro creo que es no me equivoco ah, no me gustó a partir de de, de, de las momias porque ya se volvió demasiado demasiado fuera de, de de no eran momias de Guanajuato para empezar eran momias parecían momias egipcias yo digo bestia bueno, ah, ya, ya, ya entendí. Bueno. Porque estaban así vendadas. Están vendada. vendadas. Son no están vendadas, son momias. Son, per ah, no, 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 no. son personas así. Oye, por cierto, sí. hablando de Guanajuato, ¿tú irías a Guanajuato al Museo de las Momias, por ejemplo? ¿O te daría miedo? Sí, no, ya fui. Yo, de hecho, voy a decir a todos para que cuando me muera alguno de ustedes lo haga. Porque se lo he dicho a todos en mi vida, pero no se puede pasar. Yo quiero estar en ese museo cuando me muera. What the fuck? Así de, pa que todos no sé te, cómo, pa que no sé cómo funciona eso. Exacto, no. quiero estar ahí. Así. <laughs> Fíjate que algo que siempre me ha gustado también, a mí me ha llamado mucho la atención la cultura egipcia. Entonces, digamos que ya he investigado cómo, cómo funciona la momificación. Ya lo he investigado, <laughs> pero no voy a. No voy a intentar pero, ¿cómo nada. ¿Cómo le hago para estar en ese? Pues tienen que sepultarte. tu vida ahí. Pues, para empezar, tienes que sepultarte ahí, que ya no se permite sepultar a nadie en ese lugar en específico. Chay. Segundo lugar, te tiene, tienen que encontrar tu cuerpo cuando lo exhumen. Paso de, uno, morir. Entonces, paso uno, morir. Efectivamente, paso uno, morir. Paso dos, que te entierren en ese cementerio. Paso tres, que pasen unos años. Paso cuatro, que encuentren tu momia. Paso, no, cinco, no, ya, pues. paso cinco, que esté tan conservada que, que ¿Cómo se va por... a conservar? Pues depende. Depende de... ¿Te de, de, de moriste? Depend... Depende de muchas cosas, ¿sabes? <laughs> Luego te platicaré. Otro no, 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 yo quiero que lo hagan. <laughs> no se puede. ¿Por qué, quiere, ¿Por qué quieres estar en ese museo? No sé, recuerdo que cuando estaba pequeña, creo que igual ahí, ten... o sea, no estaba pequeña, pero tenía como 12 años cuando fui, creo. Y no sé, simplemente las vi y me encantaron. Y desde ese momento tengo así en mi cabeza: de, quiero estar en ese museo. A la raro. <laughs> A la bestia. Hay unas momias aquí en Yucatán, ¿lo sabías? Las de Santa Elena. No. Hay momias Pero aquí. Igual. Son parecidas, son por lo mismo que se momificaron y las, las tienen en exhibición. Pero sí son de aquí de Yucatán, las momias de Santa Elena. Y Ay, este. No y, y ya, las únicas momias que he visto fueron unas que llegaron hace poco en Ishmaquil, otra vez no uh -huh. se va a hacer, pero llegaron, y esas sí son egipcias, esas sí son egipcias, pero bueno, no sé cómo llegaron acá, pero bueno, llegaron, dale cuentas, pero bueno, Bien. Yauri, yo creo que ya hemos hablado de todo aquí, hemos hablado de experiencias paranormales, hemos hablado de muchísimas cosas alguien? interesantes. Ya hemos hablado de aliens, ya hemos hablado de, del, fantasma fantasma. del fantasma que tienes en tu mi espejo. Del fantasma que tienes en tu espejo. Guay, sí, que es eso? Ah, no, es una foto. No, ¿y qué es eso? <risa> <risa> ¿Qué es eso que se ve? ¿De qué? Ahí, espérate, a ver si lo puedo ver. Eso, eso que está allá arriba. Esto. Ahí, a ver. Lo que tengo. ¿Qué? En mi espejo, pero es que no hay nada. O es la piñata, quizás la piñata que parece. Te ve y me estoy asustando yo sola. Sí, parece. <laughs> ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Hay, hay, una algo, hay negra. algo saltado ahí, negro Ajá, Exacto, exacto. Vale, vale, ya no lo vi. Entonces... No sé, no sé qué es porque volteo y no hay nada en el espejo. Creo ya, que ya, es ya, pobrecita, quiero vamos. pensar que es la piñata. Es que tengo una piñata de Dory en el techo. Bueno, bueno, bueno. Pues <laughs> pues no sé qué sea, pero pues. Yo digo que le echen agua bendita a tu casa porque pues ahí dicen que pasan cosas feas. Es más, si quieres. Eso me es. Si quieres, ya sabes. Pásame a alguien que vaya a bendecir. Ah, pensé pues que tu papá lo hacía. No, 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 no. no. no puede, creo que no. Bueno, Ay. conoce a alguien. De hecho, bendije... De hecho, cuando nos mudamos a esta casa, bendijeron la casa. Vinieron a bendecir la casa. Yo estaba. Estaba ese día. Creo que salí a trabajar esa vez. No te bendijeron a ti. Muy mal. No, no, no. Por eso soy la oveja negra de la familia. <risa> <risa> por eso ahí está. Pero bueno, ya, Ori. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la bandita que estuvo acompañándonos en este ratito platicando de cosas interesantes. Y pues nada, recuerden. Pueden disfrutar ambas festividades. Está chingón celebrar Halloween. Está chingón celebrar el Día de Muertos. Pero pues tengan en cuenta que hay que saber diferenciarlos. Sobre todo no le tengan miedo a los fantasmas. Porque uh -huh. muchas veces pueden ser familiares de ustedes que quieren visitarlos. No Pues no les van a hacer nada malo. Ya brilla, eso te incluye a ti porque estoy viéndote así como, <laughs> como volteando a ver a tu sí, espejo a cada sí, rato. No sé qué hay en mi espejo. Eh. Bueno, pues yo quiero agradecerte igual por invitarme. Muchas gracias por tenerme de nuevo en el podcast y muchas gracias a las personas que nos vieron el día de hoy y a los nuevos suscriptores. Ver. Esperamos verlos igual en Facebook para cuando hagamos el, el sabatrín, robarle el... el robarle el ¿Cómo es? Ah, no, pero es a ti ahora. No, no es Iba a mí, es al Quasi El Quasi es el campeón. Es al Quasi, Espera, que nos vayan a ver robarle el, el título a quasi. No. Sí, pues yo pensé que era tuyo. No, no es mío, pero no lo puede venir a buscar. No ah. lo puede venir a buscar. Para empezar, no está en Mérida. Entonces, no ah, puede sí, venir sé. a buscar el título. Entonces. Pues yo lo tengo por mientras. Pero bueno, dice. Todo ese tiempo pensé que lo ganaste. No, no lo gané. Ojalá. Pero bueno, ya veremos. Ya me dijeron que sí. Y yo ya aprendí. Brian. Si estás en el stream, ya aprendí a usar sincros, ya aprendí a usar ex eh, los Exit, ya aprendí a usar nuevas cartas de Yugi. Entonces, ya okay. se va a poner interesante, porque ya voy a estar imparable ahora sí. Bueno, ¿Vas a retar a Brian o cómo? A lo mejor. A lo mejor. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, si no hay nada más que agregar, pues, pedimos, esperemos que hayan disfrutado Pues todo el esfuerzo que conlleva hacer esta clase de dictos, uh -huh. y pues veremos qué procede más adelante Yauri claro no sé qué dijo es bien porque no sé dice no bash día de muertos pal kabil, -kabil han es no sé qué significa es buen día de muertos pal, eh, a ver voy a investigar qué es según <laughs> yo es buen día de muertos a todos no no sé. No sé qué sea. Si pudieras confirmarnos Lilian. que... Si pudieras confirmarnos no sabemos que... Es Killian, no sabemos Maya, de verdad, no sabemos nada. Te vamos a decepcionar <laughs> hoy. Pero bueno, bandita, yo me paso a retirar. Y pues nos vemos la próxima semana con otro podcast interesante. Y nos vemos el martesito para seguir con Minecraft, con Minecraft con Fortnite no se pierdan del miércoles que va a haber. La pelea titular. La pelea titular. Y van a conocer al, <laughs> al jefecito. Al jefecito. Al jefecito. <laughs> van a conocer al jefecito. <laughs> pues vamos a ver, para empezar, no, no, no me ha mandado nada, no me ha dicho... ¿Qué te va a mandar? Score para que nos pongamos de acuerdo, porque si sí llevan... Un... No te comento, luego te comento. Pero pues, Dándale, dímelo en WhatsApp para que yo le diga. Porque no ah, sabía bien. que tenía que mandarte algo. Pues bueno, yo decía para que entre. Ahora, si quiere mantenerse en el anonimato por miedo a la vergüenza que va a sentir después de que lo ah, invitemos. Nel, nel, nel. Que lo <laughs> conozca ahora cuando sea va... No sabe con qué se está metiendo. Yo no, sé ajedrez, no. yo no sé de ajedrez mucho, de lo básico. Pero pues, mis otros dos compañeros. Ya lo veremos. No creo es que le pueda el... ganar. Y en Yugi, menos. Bueno, a ver, en necesito, Yugi, menos. Que... No, en Yugi no. En Yugi no prometo nada. Pero en ajedrez sí lo prometo. Mm -hmm. <laughs> tenemos, tenemos que buscar juegos en los que concordemos. Algo así. El jefecito Porque no era ya... el... no, 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 no. Ya, ya lo dije mil veces, Kill. Ya lo dijimos diez mil veces. Pero bueno. Pero bueno, ya saben que aquí en Internet, pues pasa de todo. Pasa de todo. Hay teorías locas. Nada más no, nada más no quiero ver fanfictions en Reddit. Van a ver, si sí, ahí, ahí les pego, si sí, veo fanfictions. Bueno, bandita, yo más que agregarme de ¿Qué Kilian? No nos dijiste qué era, lo olvidamos. Oye, por cierto, Kilian, ¿qué es... No, 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 que nos diga, sí, cierto, Kilian, aprovechando. Quiero saber qué es antes de irme. Dale, ¿qué es? Kabil. ¿Qué es? Kabil Hanal, Hanal, Hanal Picham. Hanal Picham es sí. Hanal Picham. Ajá, de picham. Ick Kabil no sé qué es. Kabil, y tampoco Pal. Pal no sé qué es. A ver, ahorita te. Pal. Kaomaya, no, a ver. Niño. La teoría uh, es que sí. Niño. Habrá... <laughs> nos está diciendo cosas menos lo que debería decir. Ah, no nos quiere ayudar. No, Hanal Pichan es. Es que dijo Hanal Pichan. Entonces, es... creo que Y Kabil es feliz. A ver, voy a buscar. Buen día de muertos, niño. ¿de niño. Ah, feliz día de muertos, niños, dice. ok, ah. ya, ya. Creo que sí, por eso mismo. Qué, ¿Qué día? día de muertos, niños, se dice. Vamos, oh, sí, sí, sí. Dejan sí. ah, picham día de muertos, pero ¿y ah. es? Pero ¿y es lo que no, no entiendo qué Se es dice. Icabil? ¿No? Y significa se dice. Te está diciendo lo que dijo. El día de muertos, niños. No, no sé qué. Lo voy a averiguar y les comento la próxima semana. Sale, vale. Pero bueno, ahí comentaremos. Bueno, <laughs> Nos vemos, banditas. Hasta la próxima. Cuídense de mucho. Y hasta la próxima. Adiós.